Usted está en sintonía de RadioNext.com, la voz de la libertad, transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo, diciendo la verdad y nada más que la verdad. Pareciendo lo que Gracias.
pero ya se enteró su madre, ¿no? Queridos amigos de Radio Next, bienvenidos. Son exactamente las 9:05 de la mañana. Es viernes 6 de septiembre. Estamos en el auditorium del Miami-Dade College aquí en el downtown, preparándonos para transmitir a todos ustedes por lo menos una porción del foro patrocinado por el Miami-Dade College y la asociación APBEX, Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, en el que se va a tratar el tema de la libertad de expresión y el socialismo del siglo XXI y su impacto en la libertad de expresión en Venezuela y en Latinoamérica. Están previstas las apariciones de distintos expositores, entre los cuales, especialmente representando a Venezuela, Lisbeth de Cambra, quien es secretaria general de CNPA en Caracas, y el profesor Eduardo Orozco. El profesor Eduardo Orozco también está relacionado con una cantidad de asociaciones sin fines de lucro que vigilan y cuidan la libertad de prensa en Venezuela. Ellos vienen a traer denuncias específicas, vienen a traer casos específicos de violaciones de derechos de prensa, de libertad de prensa y la violencia a la que han sido sometidos muchos periodistas en el ejercicio del periodismo. De manera que, estimados amigos, promete ser un evento verdaderamente interesante. Nosotros vamos a estar transmitiendo por lo menos hasta las 11:30 de la mañana, hora que en la que enlazaríamos con Juicio a la Noticia con el periodista Ángel Morales. A las 9:30, hora en que regularmente sale A Punto con el periodista Juan Carlos Fernández, en el día de hoy no lo vamos a transmitir, no lo vamos a retransmitir, pidiendo disculpas a la audiencia en ese sentido y a los oyentes de nuestro colega periodista Juan Carlos Fernández desde Radio Fe y Alegría Noticias.net, pero hemos considerado que este foro es de verdadera importancia para todos, para toda Latinoamérica, nuestra audiencia en especial, así que nos hemos tomado el trabajo de llegar hasta ustedes en esta transmisión remota. Como ustedes pueden ver, Paul les puede mostrar imágenes y a las personas están conversando entre ellas. Hay mucha gente importante, académicos, periodistas, que se reúnen aquí para traerles a todos ustedes la realidad del ejercicio del periodismo hoy en día en Latinoamérica, sobre todo en los países en los que el socialismo del siglo XXI se ha hecho cargo del gobierno. Quedan ustedes entonces con el señal de audio y video de RadioNext.com. Estamos en breve con todos ustedes. ¿Dónde va a conseguir un auxiliar como este? Sí.
Vamos a, buenos días a todos, primero que nada, vamos a dar inicio al evento. Hay personas que están en el tráfico todavía, a lo mejor pensaron que era igual que ayer, que no había clases en Miami, por eso yo madrugué y decidí venir más temprano. Bueno, primero que nada, agradecidos a todos los que están presentes y que obviamente le ganaron tiempo al tráfico y pudieron llegar acá. Mi nombre es Julio César Camacho, periodista colegiado desde Venezuela, primero del Estado de Aragua, luego del Distrito Federal. Y me honraron con ser el presentador, moderador de este evento, que como ustedes saben, ha sido organizado por la APB, Asociación Venezolana de Periodistas en el Extranjero, y el Miami-Dade College, a través de su Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe. Queremos ganar tiempo porque, aunque hicimos el esfuerzo de esperar a los que faltan por llegar, el tiempo nos mata porque además de eso tenemos una agenda bastante interesante y compleja que debemos cubrir. Tenemos un panel muy de lujo, por decirlo de una manera, en los cuales tenemos ya tres partes para esta presentación. La primera va a ser pensábamos llevarla hasta más allá de las 9:15, pero creo que estiraremos un poco más el tiempo. Estarán el profesor Guillermo Rostó, presidente del Interamerican Institute for Democracy. Él nos hablará sobre la función de la libertad de expresión, libertad de prensa en la democracia y los ataques a los que son sometidos en el socialismo del siglo XXI, en el caso argentino. En el panel tenemos a
Lisbeth de Cambra, Luisa Torrealba y Eduardo Orozco. Ellos van a hablar sobre la situación de la libertad de prensa en Venezuela. Lisbeth es general del Colegio Nacional de Periodistas de la sección a Caracas. Luisa Torrealba, representante, mejor dicho, coordinadora general del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela. Y mi profesor amigo, entrañable comunicador social, Eduardo Orozco, quien fue presidente del Colegio Nacional de Periodistas. En la medida que vaya avanzando el evento, pues vamos a dar inicio. Y bueno, como les decía anteriormente, lo que quiero es, primero que nada, dar la más cordial bienvenida a todos ustedes que han sido tan generosos de haber asistido a este evento. Estos son esfuerzos de la APBEX, encabezados por Sonia Osorio, del CEGENI, y Yamilet Salazar, cabeza de la APBEX, y del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, y del Colegio de la Universidad Miami-Dade. Asimismo, agradecemos la generosa participación de los distinguidos invitados, ya mencioné algunos de ellos, Guillermo Lostó, presidente del Instituto Interamericano para la Democracia, Alejandro Aguirre, expresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Juan Blanco Gil, director ejecutivo del Centro de Iniciativas para Latinoamérica y del Caribe, CLASI, del Miami-Dade College. Estará también eventualmente acá el escritor y periodista Carlos Alberto Montaner, Lisbeth de Cambra, está con nosotros ya, secretaria general del Colegio de Periodistas, como le dije, Eduardo Roca también, Emilio Palacio, columnista, periodista ecuatoriano. Y bueno, básicamente les puedo decir que organizar este evento tomó varios meses, pero ha valido la pena porque además de reunir a tan destacados colegas y demás invitados, es más que grato. Sobre todo porque se va a hablar de temas que son la agenda diaria para la libertad de expresión y de prensa en América Latina y el Caribe. Los temas son más interesantes y muy vigentes en el momento que vivimos hoy. Comenzamos con nuestro título, el socialismo del siglo XXI y sus repercusiones en la libertad de prensa. Situación de la libertad de prensa en Venezuela, Ecuador, Nicaragua y Cuba. Asimismo, tendremos testimonios de periodistas sobre las limitaciones del ejercicio del periodismo, medidas punitivas, acoso y persecución. Un tema con un título bastante interesante, el asesinato de reputación, campaña de desprestigio a periodistas, políticos y empresarios. Son todos temas muy amplios y que requieren mucho más tiempo para ser analizados, pero que nuestros ponentes han prometido tener bien resumidos para que salgamos de aquí con un panorama bien claro de lo que es la libertad de expresión y prensa en nuestro hemisferio. Sin más preámbulos, les dejo con nuestra presidenta Sonia Osorio. Sonia. Hola, buenos días. Gracias por asistir a este foro que nosotros, la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, considera de especial importancia en vista de las grandes amenazas y retos que enfrentan los periodistas de América Latina. Encontramos que varios gobiernos de la región están utilizando los mecanismos del sistema democrático precisamente para desmontar la democracia. En este proceso, el periodismo se ha convertido en uno de los principales blancos y vemos cómo se emplea el andamiaje legal y otros recursos para acosar, hostigar y perseguir a los periodistas y silenciar a los medios privados. De allí la importancia de tener un espacio internacional para que algunos de nuestros colegas, y en especial nuestros colegas venezolanos, puedan exponer la grave situación que confrontan. Expresamos nuestro especial agradecimiento al doctor Juan Blanco Gil, director ejecutivo del Centro de Iniciativas para Latinoamérica y el Caribe del Miami-Dade College, por su valiosa colaboración para que este evento fuera posible. Sean todos bienvenidos. La mecánica del evento de hoy es la siguiente. Tenemos, primero que nada, un ponente para explicar el tema del momento en el que fue pautado y luego un panel que está comenzando con Eduardo Orozco y Beth y con nuestra amiga Luisa Torrealba. Va a haber una presentación de 10 minutos del panel y van a quedar 5 minutos para que por lo menos cada uno de ellos tenga una pregunta. Son 3 preguntas. Eso es lo que vamos a tratar de hacer en aras de ganar el tiempo. Quiero, primero que nada, presentar
al profesor Guillermo Lostó. Él es presidente del Inter-American Institute for Democracy. Precisamente lo acabo de entrevistar para la radio, lo molestamos cada rato porque si hay una persona enterada de lo que está pasando con el periodismo en el hemisferio, es el profesor Lostó. Él conoce muy a fondo la realidad de lo que está pasando con los medios de comunicación en Latinoamérica, particularmente en México, Centroamérica, Venezuela, Colombia, Argentina, que va a ser su tema de hoy, y desde luego lo que ha pasado en Cuba. Y me decía algo en la entrevista que le hice hace pocos momentos que vale la pena martillar bastante, ¿no? Cuando hablan de la libertad de prensa en Cuba, y me dijo algo que de verdad debería ser, cada vez que se habla de este tema, decirlo así: ahí no hay prensa. ¿Qué libertad de prensa estamos hablando? ¿Verdad? Profesor Lostó, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días y gracias por acompañarnos. En realidad el tema del foro es el socialismo del siglo XXI y su influencia en la prensa. Y también ha pedido que ponga un caso, que no sé específicamente el siglo XXI, que es el caso de Argentina, donde no pertenece todavía a ese circo tan especial que es el socialismo siglo XXI. Pero antes de hablar del caso de Argentina, quisiera hacer algunas reflexiones sobre qué es la democracia, qué es la libertad de prensa y cómo, qué ocurre en América Latina con este tema. La Carta Interamericana Democrática, que se firmó en el año 2001 por todos los países de América, señala que los países están obligados a promover la democracia y que es el elemento constitutivo de la democracia, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Esto pareciera ser normal y que se ejercita en todos lados. Normalmente la prensa es enemiga, tiene una relación muy incómoda con todos los gobiernos, no solamente con los autoritarios. Pero en algunos casos, estos casos se resuelven y no hay conflicto, y en otros casos, como el socialismo del siglo XXI, esto no tiene solución. ¿Por qué se produce esta diferencia entre, ya lo saben, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y el resto del continente? Porque en estos países faltan otras dos instituciones que también hacen la democracia que en los demás países sí existen. Son la separación de los poderes y la independencia del poder judicial. Si en Ecuador hubiera una independencia del poder judicial, Correa no sería ni el peligro que soy para los periodistas en Ecuador. Pero no hay justicia. Y entonces nos encontramos con que la prensa es ya el último bastión que queda para la libertad en estas democracias, porque ya no hay Congreso, ya no hay poder judicial y no hay garantía individual. Habla de libertad de expresión y libertad de prensa. Yo creo que la diferencia es muy importante. Y yo le agregaría un tercer elemento, que es el derecho a la información de todos los ciudadanos. Es decir, hay una obligación de respetar la libertad de prensa, algo diferente que es la libertad de expresión, y por último, el derecho ciudadano al derecho a la información, para el cual la prensa es esencial. Yo creo que la libertad de expresión es un derecho individual, es una garantía individual. Si bien nace con razones políticas, porque originariamente la libertad de expresión se estableció en favor de los legisladores, para que pudieran establecer sus opiniones políticas en el Congreso sin ser molestados. Pero luego se ha extendido y todo el mundo tiene hoy una garantía, o debiera tener una garantía de libertad absoluta de prensa. La libertad de prensa es distinta, porque cuando la expresión es aislada no pesa sobre la comunidad. En cambio, cuando esa opinión aislada es reflejada por la prensa, esto ya tiene un efecto político muy importante. Y la prensa es un organismo especialmente antipático para los gobiernos dictatoriales. No hay democracia si no hay libertad de prensa. Y no hay dictadura donde haya libertad de prensa. Esto está clarísimo. ¿Por qué la prensa y la libertad de prensa es importante para la democracia? Porque tiene dos funciones esenciales. La primera es la de informar. Y en estos gobiernos despóticos, dictatoriales, lo que no quieren saber nada es que se informe, ni sobre la corrupción, ni sobre las violaciones de los derechos, nada de eso les interesa. Su único objetivo es la concentración de poder, y una prensa libre es un obstáculo a la concentración de poder, eso está claro. La otra función importante de la prensa es la opinión. La prensa crea opinión y no hay más importante, sustantivo para una democracia electoral, una democracia donde el ciudadano vote, que está bien informado, que tenga opinión además formada. Por ejemplo, una de las cosas que se establece es que la prensa no debería tener opinión formada. La pregunta es: ¿por qué no tiene opinión formada? ¿Por qué no puede reflejar una corriente de opinión? La democracia necesita de una prensa libre e independiente. Pero en estos países que le estoy esbozando, sucedimos en el siglo XXI, esta prensa ya no existe. Pero el caso que me toca hoy especialmente, seguramente ustedes van a escuchar a Venezuela, Ecuador y Bolivia dentro de un rato cuando cada uno exponga lo que ocurre. Yo lo que quería exponer es el tema de Argentina. En Argentina voy a tocar tres temas. El primero es efectivamente la libertad de expresión,
El segundo es el ataque a la prensa en Argentina, y el tercero es una cosa relativamente moderna, que antes no se había producido, que es la concentración del poder en manos del gobierno. Los gobiernos hoy han elaborado una estructura de comunicación que es por encima de cualquier otra posibilidad, el organismo más fuerte de todos. En Argentina no hay libertad de expresión. Y yo me digo a aquellos que dicen que como hay una voz que dice algo que le molesta al gobierno, hay libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión se da no cuando alguien dice algo, sino cuando todos pueden decir algo. Y sobre todo cuando todos pueden decir algo sin ningún temor a represalias. Entonces en Argentina hay voces que se expresan, sometidas por supuesto a la presión del gobierno por haberlo dicho. Pero además no solamente políticas, hay casos espectaculares en Argentina de falta de libertad de expresión. Por ejemplo, un artista conocido de todos ustedes, Ricardo Darín, dijo en un momento de una entrevista que a él le preocupaba muchas cosas, que le preocupaba y estaba inquieto por saber cómo la presidenta había multiplicado por 9 su patrimonio en los años de ejercicio de su presidencia. Declaración que es ella la que la presenta, no es que la gente invente, ella ha presentado una declaración 9 años más tarde en la que ha multiplicado por 9 su patrimonio. La presidencia no encontró nada mejor que contestarle particularmente con una carta abierta a Ricardo Darín, expresándole su disgusto por lo que le había dicho y además sacándole una vieja cosa que había tenido Darín a colación respecto a un hecho episodio que tuvo y mostrándoselo. Otro director de cine, Sorín, iba al Festival Internacional de Venecia y se quejó de que no podía conseguir dólares por lo que llaman el cepo cambiario. Inmediatamente al día siguiente la inspección de impuestos, que se llama FIP en la Argentina, que es el IRS americano, le hizo una inspección y sacó a colación que no había pagado los impuestos. Uno para el sector inmobiliario, de los brokers, dijo que la actividad económica en ese sector estaba caída y al día siguiente le retiraron la licencia para funcionar. Pero además hay otros dos casos. Las ONG, que calculan, que son consultoras privadas, que calculan la inflación en Argentina, que por supuesto distorsiona el gobierno de Cristina Kirchner, al día siguiente fueron multadas con 1,000,000 de pesos por haber emitido una opinión que no debían hacer. Y por último, en estos últimos casos, a una ONG también que se dedica a defensa del consumidor, por haber reflejado lo que ocurría, la sacaron y le quitaron la licencia para funcionar. De tal manera que todo el que hable en la Argentina tiene que ser valiente, tiene que estar dispuesto a cualquier cosa, y eso no es libertad de expresión. La libertad de expresión es cuando todo el mundo puede hablar, aún el más cobarde puede decir algo sin ningún tipo de censura o sin ningún tipo de temor. Y esto es lo que hay que rescatar, porque hay periodistas en la Argentina que dicen, bueno, hay libertad de expresión, pero no hay libertad de expresión. No hay libertad de expresión, no hace falta ser heroico para poder expresarse en un ambiente como este. El segundo es el ataque a la prensa. Yo creo que en esto sí vamos a ver repetidos episodios en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador especialmente, pero en la Argentina tiene algunas características especiales. Quizá el ataque a la libertad será igual que en los otros casos, por ataques personales, por injurias, por agravios. El vicepresidente de la Nación comparó, porque le hicieron una pregunta en un organismo internacional, un periodista de los diarios opositores, y dijo, yo que usted lo hago, ustedes son iguales a los guardias cárceles del nazismo, de los que mandaban a sus compatriotas a la cámara de gases. Esa es la impresión del presidente Uribe. Pero además han fijado afiches con periodistas independientes en la calle, invitando a que la gente los escupa. Hay agravios personales por gente que son personeros del gobierno, los sindicatos, en la barra brava del fútbol, que agravian y que agreden. Este año solamente ha habido 170 agravios a periodistas en la calle, insultados, y hay una descalificación permanente de lo que significa ser periodista en Argentina. Y esto es un ataque brutal. Pero además, cosa que no se ha dado en muchos otros casos, en la Argentina el ataque se ha personificado en un grupo, en el grupo Clarín. Y en el año 2008-2009, Kirchner, esto es lo que la gente no conoce de afuera, quiso comprar Clarín. Porque de acuerdo con lo que su secretaria privada, que ha dejado su cargo después de que murió el presidente Kirchner de entrada quiso construir un imperio informático. De entrada quiso construir su propio imperio informático, quiso comprar Clarín, Clarín se vendió y entonces empezó el ataque. No se puede sorprender uno mucho de este tema en la Argentina, porque Kirchner y su mujer habían sido ya gobernantes en la provincia de Santa Cruz, una provincia del sur, y estos elementos habían sido ya perfectamente repetidos. El ataque al periodismo, la compra de medios y que no haya ningún tipo de opinión. Esta es parte del ataque que hay. Y concentrado contra el grupo Clarín ha provocado, por ejemplo, que sancionara una ley de medios. Una ley de medios que va específicamente dirigida contra Clarín, obligándole a deshacerse de sus cosas.
Lo acusan de monopolio, es imposible, no hay ninguna posibilidad de un monopolio informático en Argentina, en menos donde Clarín tiene 30-35% de la audiencia, la audiencia ganada a través de la televisión, de la radio y su propio diario. Y con los servicios no hay monopolio. Yo creo que la libertad de prensa se garantiza con que haya mucho más medios y no tratando de que los medios no existan. Pero esta persecución ha sido fatal por muchos motivos. Por ejemplo, la directora del diario, Cristina Laura de Herrera de Noble, adoptó hace 20 o 25 años a dos chicos. La acusación del gobierno fue meter la presa sospechando que los chicos eran hijos de desaparecidos. Hicieron todas las pruebas, hicieron las pruebas de él y efectivamente los chicos no tienen nada que ver con eso, estaban en libertad, pero fue un ataque directo e individual. Ese ataque contra Clarín está en que hace 6 o 7 meses el IAS argentino, la FIP, hizo un despliegue operativo para secuestrar sus libros con aproximadamente 100 agentes invadiendo el diario para hacerlo. ¿Cuál es la diferencia que tiene Argentina con el resto de los países en esta materia? Y es que en Argentina hay dos cosas que no llegan todavía en el resto del siglo XXI. Primero, Argentina ya, mejor dicho, Cristina Kirchner ya no es mayoría. Está claro desde la última encuesta que Cristina Kirchner tenía a lo sumo un 24% y que ha perdido 30 puntos de aprobación en el término de estos dos años de gobierno. Segundo, y esto es especialmente importante, la Corte Suprema Argentina ha demostrado que es independiente. Corte Suprema que fue designada por los Kirchner, no es una Corte Suprema que estaba de antes, fue designada por los Kirchner con buenos elementos académicos, son todos funcionarios respetables, pero cuando llegó el momento de establecerse este avance contra Clarín, la Corte dijo no, la ley es inconstitucional, porque entre otras cosas, se la quiere aplicar a Clarín, pero todo este tiempo que ha estado la ley no se la han aplicado a los otros medios. En consecuencia, frenó el ataque. ¿Qué fue lo que hizo la presidenta? Lo que debió haber hecho el primer día y que no se dio cuenta. El ataque fue a la Corte. Y entonces lo que intentó fue democratizar a la justicia, tratando de modificar la ley total para quedarse con el poder judicial y también de fracaso. Este fue el principio del fin de Cristina Kirchner. Este es el elemento importante en la que ocurre la revolución. Pero está el otro tema que sí me importa en los pocos minutos que tengo de planteárselo, que es la concentración de medios. Y esto no es un invento de Cristina Kirchner. La gente se acuerda del Perón del 73, que era un hombre que trataba de vuelta y que era mucho más democrático, pero la gente se olvida del Perón del 45. Y el que creó el sistema del control total de los medios fue Perón con un secretario de prensa que se llamaba Paul, que ha pasado en Argentina como el Paul, como el Goebbels de la Argentina, porque él fue el que creó el sistema. Él fue el que creó la sensación de la cadena nacional para escuchar al presidente. Fue el que en Argentina no había nada más que un solo medio en ese momento, la Nación, que no tenía ningún tipo de acceso para poder imprimir. Todos los demás medios habían sido cooptados por el gobierno. Este fue el sistema que creó Perón en su momento. Sistema que ahora se repite en Argentina. Cristina Kirchner tiene el 80% de los medios de comunicación. El 80%. Que por supuesto no se refleja en la audiencia, tiene una audiencia del 12-13% contra el 78% de los medios independientes, pero el 80% le corresponde. ¿Cómo lo hace? Primero la cadena nacional otra vez usada. Kirchner usó en su presidencia dos veces la cadena nacional. En el primer año de su gobierno, Cristina la usó 13 veces, y en los dos meses del año, en los primeros dos meses de este año, la usó 9 veces. La cadena nacional es para casos de gravedad, para casos de extrema urgencia, de interés nacional. Ella lo utiliza cuando inaugura una fábrica nueva o cuando inaugura otra cosa. Utiliza la cadena nacional con todos los medios, solamente transmitiendo eso. Creó un sistema fatal que se llama el fútbol para todos. El fútbol era una relación que tenía el grupo Clarín con la Asociación del Fútbol Argentino, por el cual televisaba el fútbol. Se lo quitó bajo el pretexto de que era por cable y que ella quería que el fútbol fuera para todos, por eso llama fútbol para todos. Eso le cuesta a la Argentina 600 millones de dólares anuales, pero además el gran problema es que como todo el mundo está metido en eso, la única publicidad que se pasa en el fútbol es la publicidad del gobierno. Publicidad que es específicamente sobre los actos de Cristina Kirchner. ¿Cómo ejerce esta función? De muchas maneras, por lo pronto permitiéndole a sus empresarios, todos corruptos, porque los empresarios que hoy tienen los medios de comunicación argentina son cinco grupos. Los cinco son o concesionarios de obras públicas, enriquecidos con el gobierno de Cristina Kirchner. Uno de ellos fue el jardinero de Kirchner, otro fue el portero, el chofer de Kirchner. Son todos hoy propietarios de medios de comunicación. Y el tema es, les permiten concentrar estos medios obligándoles a vender a la gente que no tiene los sitios, que encuentra un precio atractivo. Pero además, ¿cómo lo financia si estos medios son todos
infinanciable, porque no tiene riesgo, con la publicidad oficial. En Argentina, en el año 2003-2004, la publicidad oficial era 60 millones, hoy son 320 millones. No, eran 12 millones, hoy son 320 millones de dólares puestos en publicidad oficial. Los medios de comunicación que pertenecen al gobierno reciben casi el 82% de toda la publicidad. Los medios que no son adictos al gobierno no reciben publicidad, a pesar de que hay un fallo de la Corte obligándole a distribuir la pauta publicitaria en función de su difusión pasiva. Para darles una idea, el diario más importante del kirchnerismo, que tira 10.000 ejemplares, ha recibido algo así como 80 millones de dólares. Clarín, que tira 350.000 ejemplares, recibió 245.000. Sí, este es un elemento brutal. La otra cosa que la gente no ha reparado en Argentina es que hay un sistema, no sé por qué, que dice que como los medios de comunicación son difíciles de mantener, el gobierno les da a los medios de comunicación, a la prensa, un subsidio para pagar sueldos de los periodistas. Por supuesto, ellos deciden a quién le dan el subsidio, a quién no se lo dan. Sí, este es el sistema que impera en Argentina. Lo que sí demuestra que cuando hay una prensa que funciona como la que funciona atacada y en minoría en Argentina, la situación se le complica a cualquier tipo de gobierno. Yo estoy convencido de que la prensa y el sistema de prensa tiene dificultades. No podemos ignorarlo, pero que en algún momento vamos a tener que sentarnos a discutir seriamente cuáles son las dificultades. Creo que, por ejemplo, la concentración de medios es mala. Creo que la concentración de medios debiera tratar de ser eliminada. Y hay dos teorías básicas sobre lo que el gobierno debe hacer en función de los medios. Una es la famosa teoría americana. La mejor ley sobre la prensa es la ley no escrita. Y otra es una teoría que es razonable, que es que el gobierno puede hacer algo para fomentar la existencia de más medios y no restringir a los que ya existen. Es decir, estas dos cuestiones están. Yo creo que tenemos que sentarnos a discutir, por ejemplo, la influencia del dinero en los medios de comunicación, la concentración. Y una cosa que siempre me ha preocupado, yo he sido dueño de un medio en la Argentina. Cuando hablamos de libertad de opinión, ¿la libertad es la del dueño del medio o la del periodista? El periodista puede decir lo que quiera en un medio donde el director o el dueño no piensa de esa manera. Creo que son cosas que nos tenemos que sentar a discutir. La cosa es no bajo presión, no discutir estas cosas bajo presión. Y Tocqueville decía una cosa: yo no soy un enamorado de los medios de comunicación. Creo que tienen muchas fallas. Y estoy a favor de los medios de comunicación por los males que evita y no por los bienes que produce. Yo creo que esa es la posición. Muchas gracias. Profesor, esto está a la orden. Ahí hay un micrófono. Tenemos tiempo todavía para dos preguntas, una o dos preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, por favor. Sí. Acá, señor. Por acá. Mi nombre es Emiliano Rodríguez. Yo me preguntaba cómo Ignacio de Loyola, con su paradigma pedagógico, nos pudiera ayudar a enfrentar esta situación, teniendo en cuenta lo que planteaba de ver, juzgar y actuar. Evidentemente, en toda la agenda del evento, lo que estamos enfrentando es precisamente ver y juzgar la libertad de prensa, la libertad de expresión, etc. Pero, incuestionablemente, por la gravedad de los hechos, de las intenciones y consecuencias que esto tiene, tenemos que actuar. Usted lo decía al final, algunos planteamientos, y estoy perfectamente convencido de que la declaración final del evento, que seguramente está planteada, debía plantearse cómo vamos a actuar. Y entonces la pregunta sería, ¿con quiénes, qué actores, qué sectores, con qué recursos y cómo podemos actuar? Si hay una dimensión sobre eso, creo que sería conveniente o tenerla en cuenta a lo largo del taller para trabajar en ese sentido de la actuación. A mí me resulta muy difícil proponer soluciones, pero creo que el primer punto sería darse cuenta que en estos países no está en riesgo solamente la libertad de prensa, está en riesgo muchas cosas. En consecuencia, lo que hay que plantearse es qué hacer con estos gobiernos. Y creo que la dificultad mayor que tenemos es la falta en el orden internacional de un líder. Cuando Sebastián Piñera asumió la presidencia en Chile, pensamos que por fin el chavismo iba a tener un contradictorio en el orden internacional, y Sebastián Piñera ha fracasado en ese sentido como líder. Pensamos que Santos podía haber sido otro candidato que pudo haber tomado la posta de la democracia en América Latina, no la hemos tenido. La OEA es un fracaso absoluto, en ese sentido tampoco lo tenemos, y creo que si nos damos cuenta que la lucha es toda,
todas, y en la cual los medios de comunicación son parte de esta lucha, tenemos el problema. ¿Cuál es la gran dificultad? ¿Cuál es la diferencia entre las instituciones que proponemos nosotros y la democracia meramente mayoritaria que estos gobiernos asumen? Eso es una ideología muy clara. La mayoría puede hacer cualquier cosa y no puede tener límites. Y nosotros decimos no, las instituciones controlan a la mayoría. La diferencia es que ya no somos adversarios. Yo digo que somos adversarios cuando usted y yo tenemos el mismo juez y las mismas reglas y nos atenemos a las reglas. Y cuando nuestro conflicto se resuelve por un tercero, que de acuerdo a las normas decide que tiene razón, tengo un adversario. A mí la izquierda es un adversario mientras respete las instituciones, pero la izquierda es un enemigo cuando no la respeta. Y la diferencia entre el adversario y el enemigo es que con el adversario no tengo reglas y con el enemigo no hay reglas posibles. Entonces, lo que en una época normal, la CIP, por ejemplo, pudo haber sido la que resolvía el conflicto, hoy la CIP no sirve porque la CIP es el enemigo de ellos. Entonces no tenemos ningún tipo de contacto y de conflicto resuelto con un tercero. Esta es una guerra, punto. Donde no tenemos, no. Y en consecuencia no sé qué hay que hacer, pero hay que hacer algo. Gracias al profesor Rostó, muy amable, interesantísima, sin duda alguna, su exposición sobre Argentina. De hecho, muchos datos que desconocemos en otras partes de América, cuán seria es la situación de prensa y libertad de expresión en Argentina. Vamos ahora con el panel. Les presento a Lisbeth Cambra, ella es secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Caracas. Luisa Torrealba, ella es coordinadora general del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, y Eduardo Rocco, expresidente del Colegio Nacional de Periodistas. Ellos van a hablar sobre la situación de libertad de prensa en Venezuela. Cada uno tiene 5 minutos y posterior a eso cada uno va a aceptar una pregunta de ustedes. Les presento primero que nada a Lisbeth Cambra, secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, seccional Caracas. Pues, si quieres puedes venir acá o como quieres puedes oír. Acá. Muy buen día. Ante todo, realmente para nosotros es un honor haber venido acá. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Sabemos que su tiempo es extremadamente valioso y sabemos además que en las distancias de Miami son muy largas y llegar hasta acá es tortuoso. Tengo unas palabras de Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, agradeciéndoles por haber podido entablar este tema desde acá. Y especialmente a PBX, Dinero pues nos manda a decir que está sumamente agradecido. Agradezco a mi secretaria de Relaciones en mi junta directiva que vino hasta acá, estando de vacaciones en Miami, porque es importante este tema. Gracias, Marjuri, por estar acá. Marjuri Mateo, secretaria de Relaciones de la junta directiva del CNR Caracas. Fíjense, yo vengo con un tema algo denso, que es que el periodismo se ejerce de pie porque las verdades no se pueden decir de rodillas. A propósito de aquello de rodilla en tierra, el periodismo no puede ser de ninguna forma una posición de inclinación hacia que haga favores y permita bondades en regímenes donde la gente está evidentemente afectada. Pero en el caso específico de Venezuela, cuando hablamos de los relatos de la acción conjunta de profesionales organizados en torno al derecho constitucional a ejercer y a informar y ser informados veraz y oportunamente contra las amenazas del propagandismo. Realmente estamos en una guerra en este momento en el que el gobierno sale y reparte megáfonos. No es respetado el periodismo formal, el periodismo instituido, el periodismo que tiene una normativa, que como todos los que ejercemos esta profesión sabemos, debe ser jerarquizado. Nosotros somos vistos como una herramienta política, sin serlo, porque el periodista no es ni azul ni rojo. El periodista es amarillo, azul y rojo, en el caso de Venezuela, con 8 estrellas, y sale a informar al colectivo. Venezuela es el único país del mundo que tiene una ley de ejercicio del periodismo, que además yo cargo para arriba y para abajo, solo traje 4, el que quiera una se la puedo dejar, que es una ley más de obligaciones que de derechos del periodista, porque es una ley que defiende más a la gente que a quien ejerce el periodismo y quien lleva la información. El gobierno está peleando contra una ley que está vigente, contra una ley que además ellos no pueden derogar porque no tienen mayoría absoluta. Y ellos quieren quitarla porque derogarla sería la única forma que tendrían para poder intentar callarnos.
no es en este momento la posición del Colegio Nacional de Periodistas. Hemos decidido salir a la calle no a defender una ideología política, sino a defender el derecho de ustedes, los ciudadanos, a estar informados. Porque cuando nosotros entendemos que cada vez que decimos algo, cada vez que salimos, la gente en un país en donde no tienen garantías de absolutamente nada, confía en lo que ve y cada día se le están cerrando más puertas, pues evidentemente estamos en el deber de defender las pocas ventanas que nos quedan y hacer entender al gobierno que si no nos dejan informar por los medios de comunicación no vamos a hacer las clases. Y pudiese sonar muy retórico, sobre todo de un medio en el que siempre hemos sido cortés, siempre hemos sido gente bastante plena en el sentido de hablar. Nosotros estamos en esa disposición, nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar. Lo que nosotros no podemos seguir aceptando es tener casos como el de María Eugenia Moral, del diario El Nacional, que un día la directora de prensa de la Asamblea Nacional, la directora de Relaciones Públicas, se molestó con ella y sencillamente porque le cayó mal la sacó del siglo. Eso es absolutamente inaceptable. Tuvimos que ir allá, tuvimos que ir a hablar con Eduardo Herrera, que es el presidente de la comisión, es la subcomisión de medios de la Asamblea Nacional. Eso se lo soltó al jefe de prensa de la Asamblea Nacional, que es un periodista que no está insólitamente colegiado en Venezuela. El artículo 2 de la ley dice que tiene que estar colegiado, y eso en un territorio como este pudiese parecer absurdo, que te obliguen a colegiarte. Gracias a Dios tenemos eso en Venezuela. Si no, ya no existirían periodistas, ya nos hubiesen sustituido a todos por Mario Silva, hechos en clon, y no tendríamos una versión neutral y organizada del periodismo. Bueno, allí hubo que unirse con otras instituciones, como es Espacio Público, fuimos desde el Colegio Nacional de Periodistas, IPI nos ayudó, y tuvimos que ir allá a hablar por María Eugenia Moral. En el mes de febrero nosotros tuvimos unos casos dramáticos, gigantescos, como que salió un militar, un coronel, y en las inmediaciones de la Embajada de Cuba, unos muchachos estaban protestando, y él no fue contra los chicos, sino contra la prensa, y con el antimotín le rompió la cabeza a un periodista, que le tuvieron que tomar puntos en la cabeza y todo, darle puntadas en la cabeza, porque él estaba estresado y lo fue a parar con la prensa. Le rompió la cámara a Juan Camacho. Básicamente, hemos vivido muchas agresiones. La secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas en el ámbito de todo el país, que es del Valle Canelón, sufrió un golpe contundente de un chavista, y tengo que separar los chavistas de opositores, en el caso neutral, le dio durísimo aquí y tiene un problema de la cervical que no supera aún por estar ejerciendo el periodismo en las inmediaciones de la cárcel de Yale. Nosotros estamos en una posición en la que pareciera que hay una voz gubernamental que dice, y no puedo decir que es una línea de Estado, porque en realidad es una línea de gobierno, que hay que agredir a la prensa libre. Estamos pasando en este momento por difíciles momentos con el caso Globovisión, porque fue cambiado de dueños. Yo no soy quien para juzgar a los nuevos dueños. Evidentemente la línea editorial de alguna manera no es la misma que estaba anteriormente. Existe inconformidad con nuestros colegas que están adentro. Ha sido difícil que ellos aguanten, y hemos tenido que salir a mediar. Tal vez la posición del Colegio Nacional de Periodistas en otro momento era una posición mucho más teórica. Nosotros nos hemos convertido en algunos respondones. Todo lo que el presidente Maduro dice a los 4 minutos, si tiene que ver con los periodistas, vamos a estar respondiendo. Si tiene que ver directamente con una agresión, vamos a ir a acompañar a nuestro periodista. Vamos a convertirnos en acompañantes, vamos con la gente. Porque tiene que ver que además somos un gremio unido y que no estamos solos, porque tenemos una legislación que nos apoya. No tenemos tiempos difíciles, no tenemos tiempos fáciles en Venezuela en este momento. Pero, como encabezaba esta ponencia, el periodismo se ejerce de pie, porque las verdades no se pueden decir de rodillas. Como ya les vengo hablando del periodismo en la adversidad, nosotros lo único que tenemos en Venezuela claramente es la dignidad de los periodistas. Y seguimos de frente con esto. Entendemos que tenemos una responsabilidad pública que no podemos evadir bajo ningún concepto, porque la gente llegó a confiar, como me comentaba una de las asistentes al foro, la gente llegó a confiar tanto en la prensa porque era la ventana que tenía, no existía otra con la que pudiese hablar, porque los líderes políticos estaban muy lejos y la prensa estaba mucho más cerca. Eso hizo que nosotros tomáramos una posición que a lo mejor no nos corresponde, que a lo mejor no es la nuestra. Nosotros no somos políticos,
y eso es lo que estamos empeñados ahora todos en hacerles entender, que nosotros somos unos contralores de lo que está sucediendo y estamos en el deber de decir lo que está pasando por el bien del Estado, por el bien del colectivo y por el bien incluso del gobierno. El periodismo sin color político es una teoría bien difícil, porque sales a la calle y si haces una pregunta no deseada, la oposición va a pensar que eres chavista. Y si haces una pregunta al chavismo que tienes que hacer, van a pensar que eres opositor. Y en realidad nosotros estamos ahí en un borderline extraño, en una raya en el medio bien, bien delicada, porque estamos claros en que tenemos que ser inclusivos, en que incluso el periodista que trabaja en un canal oficial debería ser inclusivo. Y la profesionalización fuera del territorio venezolano, nosotros estamos de acuerdo con que cualquiera puede ejercer el periodismo y la comunicación social si tiene las habilidades. En el caso de Venezuela tenemos que seguir resguardándolo. Estamos en el deber de decirle a las nuevas generaciones de periodistas que no se equivocaron, que tomaron el camino correcto, hacerles entender que el periodismo no tiene una sola fuente, que es política, sino que luego que en un territorio normal pueden hacer ciudad, que en un territorio normal pueden hacer salud. Y estamos en este momento, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas y el Nacional están empeñados en acercarnos a estas nuevas generaciones. Es importante contarles que de cada 10 estudiantes que se gradúan de bachillerato, 3 quieren estudiar periodismo y 3 entran a la universidad a estudiar periodismo en Venezuela. Es impresionante. Es impresionante porque entendieron el valor de la palabra. Quiero cerrar esta ponencia diciéndoles que nosotros definitivamente no estamos dispuestos a negociar nuestra dignidad, que el Colegio Nacional de Periodistas está ahí para dar la cara por los periodistas venezolanos que están dentro del país y por los que están afuera, que no estamos dispuestos a arrodillarnos, que nunca en la vida vamos a pactar, que no hay dinero que nos pague poder informar a la gente y que creemos en una sociedad más justa. Por eso estamos allí. Vamos a dar la lucha hasta que tengamos que dar la lucha y esperamos no tener que decir que el último apague la luz. Muchísimas gracias. Les presento ahora a Luisa Torrealba. Ella es investigadora de INCO, este es el Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela. También trabaja el área de las políticas de comunicaciones y es coordinadora del Instituto de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Luisa, de hecho, estuvo participando en un foro anterior en el cual la vimos expresar cosas sumamente interesantes y de allí surgió la idea de pedirle que viniera Mayani también a que explicara parte de lo que se está viviendo. Ella como docente, como investigadora, tiene cosas muy interesantes. Me decía Eduardo hace pocos momentos que los trabajos que ha hecho son extraordinarios y por eso le pido por favor que le ponga bastante atención porque también tiene cosas interesantes que contar. Luisa, adelante. Muy buenos días. En primer lugar les agradezco esta oportunidad de compartir y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestros países. Y le agradezco a PBEX, a Clase, al Miami Dade College por esta oportunidad. He titulado mi ponencia Entre la violencia física y las restricciones normativas, balance de la situación de la libertad de expresión en Venezuela 2012-2013. ¿Por qué entra la violencia física y las restricciones normativas? Porque hemos visto en Venezuela cómo se han ido sofisticando los mecanismos para limitar el ejercicio de la labor informativa. Mientras que los años de mayor complejidad política, como 2002 y 2003, la agresión física a los periodistas en la calle era recurrente. La agresión física era recurrente. En este momento encontramos que hay nuevas formas de limitar, como la elaboración de leyes, reglamentos, decretos, providencias administrativas que no tienen rango legal, pero que resultan muy restrictivas, como aquella que le prohibió a algunos canales de televisión continuar transmitiendo en televisión por suscripción porque los obligaba a acatar la ley de responsabilidad social en radio y televisión y a transmitir, por ejemplo, las cadenas nacionales de radio y televisión,
que son muy recurrentes. El profesor Eduardo nos va a hablar al respecto. Pero además, los organismos que tradicionalmente son los garantes de justicia, como los tribunales o el Ministerio Público, la Fiscalía, se han convertido en detractores de la libertad de expresión, a través de acciones muy concretas que establecen mecanismos de censura. Quiero mostrarles cómo ha ido incrementándose el número de casos de violaciones a la libertad de expresión en Venezuela desde el año 2002 hasta la fecha. Ese es el balance anual. Vemos cómo los años de mayor complejidad, en particular los años en los que ha habido procesos electorales, son los que están marcados con un circulito rojo, son los años que han tenido mayor número de agresiones. ¿Qué nos preocupa muchísimo? Que el año pasado, durante todo el año, se registraron, o en, al menos en IPIS, emitimos 200 alertas, que son los reportes sobre violaciones a la libertad de expresión. Cada uno de estos casos incluye a varias víctimas y a varios tipos de violaciones a la libertad de expresión. Pero en lo que va de año, hasta el martes había 204 casos. Antes de venir, cotejé nuestros registros y ya tenemos 208 alertas emitidas. Es decir, es el año con el mayor récord histórico en el número de violaciones a la libertad de expresión desde 2002 hasta la fecha, pero además ya hemos superado el número total de casos del año pasado, lo que nos envía una alerta, una gran preocupación sobre lo que está pasando con el ejercicio de la libertad de expresión. Acá les quiero mostrar cómo en los últimos 3 años ha habido un incremento sostenido. Fíjense, el año 2011 pasamos de 94 alertas a 200 en el año 2012, un incremento de 112% en el número de casos. Mientras que en el año 2013, hasta el lunes, ya habíamos superado en un 2% la cifra total del año anterior. Pero para graficarles, ¿a qué equivale esto? En el año 2013, hasta el día de hoy, han transcurrido 250 días y se han emitido 208 alertas, lo que da una relación de 0.83. Es decir, aproximadamente un caso de agresión o limitación a la libertad de expresión diario se está presentando en Venezuela. Acá podemos ver un comparativo entre el año 2012 y el año 2013, y vemos, comparando desde enero a agosto de cada uno de estos años, en la línea azul pueden verificar el incremento que ha habido este último año en relación con el año anterior. 78% más solamente contabilizando hasta el mes de agosto. ¿Cuáles son los tipos de violaciones de mayor recurrencia que hemos registrado en Venezuela? El primero es la limitación para la cobertura informativa de asuntos públicos. Es recurrente que en Venezuela un periodista que acuda a un organismo público y sea de un medio privado se le prohíba el ingreso, simplemente porque se le considera de un medio de oposición. La Constitución Nacional obliga a los funcionarios públicos a rendir cuenta de los asuntos bajo su responsabilidad. Sin embargo, a diario los funcionarios señalan: yo no estoy autorizado para darte información. O sencillamente, de manera discrecional, no te dan información. Y tampoco hay acceso a la data. Por ejemplo, en la Asamblea Nacional fueron presentadas las memorias y cuentas de todos los ministerios, que son documentos que deben ser públicos. Hasta la fecha hemos consultado incluso con parlamentarios de partidos políticos diversos y ni siquiera los propios parlamentarios han tenido acceso a la copia de estas memorias y cuentas. Uso abusivo del poder estatal. Esta categoría la definimos en IPI para hacer el seguimiento de la libertad de expresión, porque visibilizamos cómo hay un incremento en el uso del discurso para descalificar, para criminalizar a los medios de comunicación. Ayer compartíamos con Sonia en la radio, yo les contaba cómo en los programas de los medios de comunicación que se financian con recursos públicos se publican conversaciones telefónicas grabadas ilegalmente, se publican correos electrónicos obtenidos por vías fraudulentas y se publica información sobre la vida privada de periodistas para desmoralizar. Entonces, no atacamos tu ejercicio periodístico, lo que tú haces, sino que intentamos desmoralizar para anularte, para generar
una comisión de autocensura, un retiro del periodista. Mecanismos de censura por procedimientos judiciales y medidas de presiones contra los medios. Ya me voy a detener a ponerle algunos ejemplos. Y las agresiones físicas o verbales que particularmente se incrementaron en octubre de 2012 con las elecciones presidenciales y este año con las elecciones presidenciales nuevamente fueron muy recurrentes. Entonces vemos en el cuadro que pueden ver a mano izquierda, las agresiones físicas, digamos, son 208 alertas, pero cada alerta tiene varios tipos de violaciones. Hasta los momentos han ocurrido 131 casos de agresiones físicas, 97 casos de uso abusivo del poder estatal y, en tercer lugar, restricciones para el acceso a la información pública. Son los más recurrentes. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Se está criminalizando la labor de los medios de comunicación, no solo a través de los medios estatales, sino a través del uso de recursos jurídicos. Se están utilizando mecanismos de imposición de censura desde el Estado, las amenazas e intimidaciones con acciones legales, administrativas, han fomentado la autocensura, algo que ocurre en la radio en Venezuela, por ejemplo, periodistas especializados en la fuente política, hoy día te hablan del medio ambiente, te hablan de salud, te hablan de vida, que es muy valioso. Lo que nos preocupa es que en muchos casos se les ha upado para que dejen de hablar de información política, económica o de problemas que afectan a la ciudadanía. Y ha habido un incremento en el número de medios que reportan dificultades para obtener las divisas. En Venezuela, al igual que en Argentina, hay un control cambiario muy severo. Hay que sacar un certificado especial que otorga el Ministerio de Producción, en el caso venezolano, para poder tener acceso a las divisas. Y es un mecanismo muy complejo. Y hay varios diarios, sobre todo del interior del país, 8 diarios que en las últimas semanas han reportado cierre temporal porque no tienen acceso a las divisas y no pueden comprar papel periódico. Este es un tipo de limitación indirecta. Hablamos de censura indirecta, partiendo de la Declaración para la Libertad de Expresión de la OEA, que son los mecanismos que no implican una medida directa de cierre de medios, pero te presiona económicamente por la vía de las divisas, por la vía de la publicidad oficial. Quiero ahora caracterizarles cuál es el tipo de personas que son víctimas de estas violaciones a la libertad de expresión. Entonces les cuento que si en Venezuela usted es miembro de un equipo reporteril, tiene que salir a la calle a buscar la noticia, es reportero, camarógrafo, reportero gráfico, vive o trabaja en Caracas, Zulia, Lara y Bolívar, y por su trabajo diario debe andar con equipos que son visibles, usted podría estar en esta cosa, porque ese es el perfil de las víctimas de violaciones a la libertad de expresión, mayoritariamente reúnen este perfil. Es decir, son las personas que por andar con sus equipos son fácilmente identificables, lo que habla de una orientación específica a silenciar el trabajo informativo. Quería compartirles esto también porque muchos de ustedes tal vez han ido a hacer coberturas especiales en Venezuela. Hay una situación muy compleja con los corresponsales internacionales. Además de exigirles una credencial por parte del Ministerio de Comunicación e Información, aunque tengan esa credencial, por ejemplo, si quieren ir a la Asamblea Nacional requieren otra acreditación especial. Si quieren hacer una cobertura de un evento vinculado con la Presidencia de la República requieren otra credencial especial. Y para tener esta credencial especial le exigen que tenga previamente la credencial del MINSI. La credencial del MINSI, además de exigirte un depósito bancario de aproximadamente $85, la visa laboral, resumen curricular, les exigen que deben presentar el contrato de trabajo donde se indique su salario. Lo que ha sido una situación que ha generado mucho temor, mucha angustia, entre otras cosas porque Venezuela reporta un índice muy elevado de asesinatos por robo. El problema de la inseguridad personal es el problema quizás más grave que se está presentando en Venezuela. Entonces el hecho de que tengan que presentar su documento, tengan que presentar esa información reservada, como lo es su salario, pone a los reporteros en una condición de vulnerabilidad. También ha habido otros casos de periodistas que han ido a hacer coberturas especiales, como un equipo de Canal 13 de Argentina,
que fue a cubrir las elecciones presidenciales en octubre y fueron detenidos por la Dirección de Inteligencia Militar, un organismo militar, al llegar al aeropuerto de Maiquetía. Los estuvieron siguiendo, inspeccionando durante todo su estadía en Venezuela y cuando se iban a retirar del país nuevamente los tuvieron detenidos por varias horas y les decomisaron parte de su material informativo. Los obligaron a borrar parte del material que ellos habían grabado durante la cobertura. En relación con las decisiones judiciales y acciones administrativas, lo preocupante es que las medidas tomadas por la Fiscalía o por los tribunales pretenden silenciar específicamente información que visibiliza los problemas que más están afectando a la ciudadanía. ¿Sí? Ahí la decisión, esto ya hace varios años, del Tribunal Sexto de Control, que prohibió hablar a los medios sobre el testigo clave del asesinato de Danilo Anderson, que es este fiscal que murió en la explosión de su vehículo y era la persona que estaba investigando lo ocurrido en abril de 2012 en Venezuela. Pero la semana pasada se acaba de ratificar una medida contra el Nacional y tal cual por la publicación en el año 2010 de una fotografía de la morgue de Caracas, donde se evidenciaba la cantidad de cadáveres que estaban depositados y que evidenciaba el número tan elevado de personas que fallecen a manos de la violencia. ¿Qué ocurre con esta decisión? Y con una decisión similar que se tomó contra el diario La Prensa del Estado Barinas, el estado natal del fallecido presidente Chávez, que se basa en la LOCNA, la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Niño Adolescente, pero tomaron un artículo que se refiere a medios audiovisuales. El artículo plantea, se prohíbe la difusión de contenido violento en horario que se ha visto por niños y niños adolescentes. Si hablamos de horario, claramente nos estamos refiriendo a medios audiovisuales. Hay otros artículos referidos a medios impresos, sin embargo a estos diarios les aplicaron este artículo referido a los medios audiovisuales porque la penalidad es mayor y establece incluso una multa. Entonces fíjense la discrecionalidad. Otro caso muy grave fue la apertura de un procedimiento administrativo a Globovisión por la cobertura de la situación carcelaria que se presentó en el año 2009 y 2010 en Venezuela. Esto es muy grave porque la situación carcelaria, la situación de inseguridad que reportaba el Nacional y tal cual, tiene que ver con derechos fundamentales, además del derecho a la información, el derecho a la vida, el derecho a la seguridad personal. Y justamente vemos cómo se está silenciando información que evidencia que no hay una garantía del Estado para estos derechos. También hay un caso que nos generó mucha preocupación. Hace dos años en Venezuela hubo un desbordamiento de petróleo en el río Guarapiche, esto es en la zona oriental de Venezuela. Y ese río es el que surte de agua potable al estado Monagas. Además, en el estado Carabobo se estaba presentando una situación muy delicada por contaminación del agua potable. Los medios de comunicación comenzaron a informar sobre esta situación y la Fiscal General de la República le pidió a un tribunal que emitiera una medida para prohibir informar sobre el tema. Es decir, un tribunal que debe garantizar justicia estableció, por medio de una decisión, una medida de censura. Se le prohibió a los medios informar sobre la contaminación del agua a menos que tuviera un informe técnico emitido por un organismo oficial. Cuando los periodistas en rueda de prensa le pidieron a la fiscal, bueno, ya que necesitamos un informe técnico, le pedimos a usted que nos dé el informe técnico que usted tiene en las manos. La fiscal tenía en ese momento el informe y la respuesta fue, no se lo puedo dar porque esta información es reservada. Vemos claramente entonces la intencionalidad de censurar. Y finalmente, yo comparto lo que decía el doctor Guillermo, la libertad de expresión no tiene que ver con que la gente opine y hable, sino con que no haya consecuencias negativas para ellos. En abril, un periodista del diario La Verdad del estado Zulia, que fue a cubrir las protestas que se registraron en varios sectores de Maracaibo después de las elecciones, fue detenido por un funcionario militar que le dijo que en Venezuela se estaba registrando un golpe de Estado, fue amenazado con fusil, fue seguido, escoltado por más de 10 motorizados que estaban con la cara cubierta y con armas largas, lo detuvieron, nunca le explicaron el motivo de la detención. El siguiente día lo presentaron en tribunal, lo tuvieron incomunicado y el único motivo era que estaba cumpliendo su labor informativa. Esa es la situación que estamos viviendo en Venezuela y es lamentable. Hay consecuencias negativas por el ejercicio de la libertad de expresión. Pero quiero cerrar con una frase que en una oportunidad me dijo Javier Darío Restrepo, este maestro de ética periodística de la Fundación Nuevo Periodismo. Él me dijo, yo le pregunté, maestro, ¿qué es la ética? Me dijo, la ética es un no a la resignación. Entonces no tenemos que resignarnos,
No tenemos que acostumbrarnos a que esta es una situación normal. Y creo que espacios como este, donde podemos compartir experiencias, generar iniciativas, son bien importantes para la defensa de la libertad de expresión. Venezuela, el 11 de septiembre, queda fuera de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero seguimos apostando a la defensa, a los derechos, seguimos contando con mecanismos como la ONU, y creo que lo más importante es que los periodistas en Venezuela estamos comprometidos a seguir en la defensa de la libertad de expresión, que es piedra angular a la democracia. Estamos conscientes entonces de que no nos vamos a resignar y vamos a defender la democracia. Gracias. Muchas gracias, Luisa. Sin duda alguna, una realidad muy patética, muy, muy clara de lo que está pasando en Venezuela. Me hizo acordar también del caso de Timothy Tracy, el camarógrafo norteamericano, que al final no se supo cómo fue que se acuerda entre Kerry y Howard, pero al fin lo soltaron. Me dijeron, por cierto, algo que no sé si es cierto, que todo comenzó en una reunión aquí en Miami, una fiestecita de jóvenes, y una muchacha venezolana lo retó. Parece que le gustó mucho a la muchacha y la muchacha lo retó y le dijo, ¿tú quieres informar de lo que está pasando en América Latina? Ve a Venezuela para que vea lo que está pasando. Él aceptó el reto y obviamente pagó el precio. Profesor Eduardo Orozco, qué placer tenerlo también por acá. Fue mi profesor, también fue presidente del Colegio Nacional de Periodistas. Y obviamente muy preocupado por lo que ha pasado en el país, en donde él vio una libertad de prensa, una libertad de expresión, una libertad de medios hace años, distinta a la que se está viviendo hoy. Y de verdad que valdría la pena en otra oportunidad hacer un cuadro comparativo de cómo ha cambiado la prensa, los medios de comunicación en el día de hoy. Eduardo, por acá tengo la nota, nos va a hablar del cerco legal contra los medios de comunicación, la persecución abierta y el acoso judicial a periodistas y dirigentes políticos disidentes, el estrangulamiento económico a periódicos, emisoras de radio y televisión. Eduardo. Buenos días, muchas gracias, pues, César. Gracias a Sonia por el esfuerzo por organizar este evento. Muchas gracias al Miami Dade College por esta gran ayuda. Saludos a Antonio Blanco de la institución. Y quisiera comenzar tomando las palabras de Guillermo en cuanto a la necesidad de que nos sentemos a conversar. Parece mentira que esto tan obvio todavía es un esfuerzo pendiente entre sectores distintos de la industria, la comunicación y la información. Evidentemente se refiere al sector empresarial, a los periodistas y al Estado, para definir una mejor relación entre nosotros que somos aliados, o por lo menos somos ahora víctimas del mismo verdugo, y eso nos obliga de verdad a revisar nuestra propia actuación. Bien, bueno, el cerco legal contra los medios de comunicación, como denunciaba Julio César, la persecución abierta y el acoso judicial a periodistas y dirigentes políticos disidentes, el estrangulamiento económico a periodistas, emisoras de radio y televisión, el reconocimiento de las organizaciones de periodistas y trabajadores de los medios y el control ideológico de los comunicadores que trabajan en el aparato estatal es política de Estado en Venezuela. Y yo quiero recalcar esto porque he insistido a lo largo de estos días y en esta breve intervención de que no es un problema de un mal gobierno ni un problema de una política de un partido o del mal humor del presidente o la presidenta. Esto va mucho más allá y responde a un proyecto escrito, enunciado e informado. Además, no es secreto que busca montar una dictadura en nuestro país. El control, la mediatización o la adquisición de medios de comunicación masivos, la creación de una amplia red de medios, entre comillas, comunitarios, financiadas del gobierno, son apenas una parte del proceso de imposición del Estado autoritario que viste el ropaje del socialismo del siglo XXI. Y hay dos aspectos fundamentales en esta estrategia, entre otros, pero nos atañe directamente a nosotros, que es que implantar la denominada hegemonía comunicacional y convertir la República en un Estado comunal son dos de los objetivos fundamentales para incorporar al país al mar de la felicidad. Otros gobiernos, sin negar por supuesto la gravedad de la situación y entendiendo que, bueno, cada país vive en circunstancias completamente distintas,
otros gobiernos no, no tienen diseñado un plan de esta magnitud como sucede en Venezuela. Evidentemente acá responde a otros intereses. Entonces es política de Estado realmente esto. Ya no es, el gobierno tomó por asalto al Estado y a la vez todo esto lo controla un partido. Ahora, no suena conocido, ¿no? El proceso de control y silenciamiento de toda disidencia manifestada en críticas, protestas, opiniones, es un objetivo estratégico del gobierno socialista bolivariano instaurado en el país. No se trata de acciones arbitrarias, no es un problema de intolerancia policial ante los ciudadanos que manifiestan su desagrado por el abandono de los hospitales. No se trata de irritación del ministro o del presidente ante las denuncias por el desastre de la economía, la creciente inseguridad, la corrupción en PDVSA o el incendio de una refinería. No es simplemente el fracaso de un mal gobierno. No son errores aislados. Es peor. Es todo un sistema de dominación diseñado de las alturas del cogollo del partido oficial con asesoría cubana para silenciar las voces que critican los abusos gubernamentales, para liquidar los programas de periodistas críticos, para cerrar medios de comunicación independientes, para satanizar y perseguir al adversario político. Se ha construido un cerco legal mediante la aprobación sistemática de un conjunto de leyes orientadas a regular, prohibir, sancionar todas aquellas manifestaciones contrarias al proyecto gubernamental. Para garantizar la eficacia del cerco legal cuenta con la actitud cómplice de todas las instancias del Poder Judicial venezolano, jueces, tribunales, policías y militares forman parte de la jauría. Son conocidos los casos de amedrentamiento y persecución a periodistas, dirigentes políticos, jueces, exfuncionarios, líderes agrarios y sindicales, líderes estudiantiles y empresarios. Así que hay demasiados datos, ustedes los conocen, no se trata de repetir lo que ya ustedes conocen, se trata de compartir una información bastante amplia y ubicar en el contexto de la magnitud y la profundidad del proyecto venezolano. La libertad de expresión riñe con el socialismo del régimen. Es incompatible porque el régimen de Chávez solo quiere medios adulantes y que no lo critiquen. Es la repetición de la política de la vieja Unión Soviética o de Cuba en cuanto a querer tapar la realidad del país. Y esa riña aumenta a medida que el deterioro del gobierno se hace más palpable. Palabras de Nelson Bocaranda, gran amigo, conocido, periodista venezolano, que también ha sido víctima de estos atropellos. Ya el IPI, por voz de nuestra colega, ha mencionado una cantidad de casos, no los voy a repetir, y lo más grave es que hay que resaltar acá, que son ya en este año 204, ya para 208 casos, hasta hace apenas una semana. Hay que resaltar el asunto del cerco económico, que se parece en todos los países, ¿no? Todos los países, hay una receta que se está repitiendo, ¿no? Que es con la aplicación de medidas administrativas a través del CENIAR, la persecución del organismo administrativo de impuestos, etc. Inspecciones, allanamientos, multas y cierres son los procedimientos habituales. El canal Globovisión, los diarios nacionales y tal cual han sido víctimas de este tipo de multas por cometer delitos por informar. Mediante la aplicación de diversas normativas creadas por el control cambiario, se dificulta o se niega la autorización de dólares para importación de insumos como el papel, periódico, equipos, tintas, químicos, repuestos para maquinarias, etc. Gradualmente, al no obtener divisas al precio oficial para seguir operando, las empresas se ven obligadas a adquirir estos productos con un valor de 5 y 6 veces por encima de los costos. Ante la crisis económica generalizada, la disminución de la producción de la industria nacional, el cierre de miles de empresas, el aumento de los costos a las empresas que todavía actúan, se ha producido una drástica reducción de la inversión publicitaria que afecta directamente a los medios como vehículos publicitarios. El Estado y sus empresas se han convertido en los principales anunciantes del país. Solo anuncian en medios complacientes con sus políticas, ni siquiera es que hay una cuota para uno u otro, como en algunos países. Es que sencillamente no hay un anuncio para ningún periódico que se le ocurra criticar o publicar informaciones que critiquen al gobierno. Entonces, ha obligado a muchos medios a renunciar a buscar estos anuncios o a entregar su línea informativa, a arrodillarse, a cambio de una pauta como bozal. Es común que una institución oficial, una vez que anuncia un diario o una emisora radial, si observa que se publican informaciones que no son de su agrado, se niega a pagar las deudas contraídas. Y que ustedes se imaginarán el efecto que tiene esto. El resultado es que muchos medios han reducido el número de páginas y el tiraje de sus ediciones. Y aunque se resisten a cerrar, ya muchos lo están pensando. Precisamente hace apenas 8 días, 8 diarios
pequeños del interior del país cerraron temporalmente, dejaron de circular porque no consiguen papel a precio accesible. Con el apoyo del andamiaje judicial se aplican medidas de cierre de medios por el vencimiento de la concesión, como el conocido caso de Radio Caracas Televisión y otros. Si todas estas medidas abusivas les han parecido insuficientes, recurren a la interrupción de la programación de Radio y Televisión con las famosas cadenas, que comenzaron con Chávez y continúan con Maduro para acumular hoy 2.530 cadenas obligatorias de radio y televisión con 1.750 horas de transmisión. Imagínense ustedes estar oyendo a uno de estos personajes 73 días seguidos. Es el... Son muchas millones. Como algo, ¿no? La decisión de negar acceso a las fuentes oficiales ha llegado a tal extremo que a los periodistas que cubren la fuente parlamentaria se les niega la entrada al hemiciclo. El colega Hernán Lugo nos va a echar ese cuento al detalle. ¿Recuerdan el episodio bochornoso de la agresión de que fueron víctimas varios diputados opositores por parte de diputados del gobierno? Las cámaras del canal de la Asamblea Nacional, que es la única que tiene acceso al hemiciclo, a las discusiones, enfocaron el techo, sí, ¿verdad?, del hemiciclo para que nadie viera este atropello el pasado 22 de enero de 2013. Fue posible presenciar este bochorno porque una diputada opositora tenía un celular y pudo grabar esas imágenes. Ese es un episodio que puede parecer una anécdota cualquiera, pero retrata de cuerpo entero la naturaleza del régimen que gobierna en Venezuela. Los periodistas ya están acostumbrados a aclarar en una nota breve al final de su trabajo que este reportaje se hace, pero no tiene la opinión o la respuesta de un funcionario del gobierno que se negó a declarar, que dijo que no estaba autorizado, etcétera, etcétera. Así que estamos ante un problema de negación de derecho a la información terrible, que afecta a todo el país, a todos los venezolanos. Negar el acceso a la información, negarse a declarar a los medios, es negar la posibilidad de diálogo, además. Es negar el debate y el análisis desde sus diversos puntos de vista. Es despreciar sistemáticamente el derecho a la información que tenemos todos. Todos estos movimientos conducen hacia el oscuro túnel de la llamada hegemonía comunicacional. Frase que le robaron a Antonio Gramsci hace un tiempo y no saben ni siquiera qué significa. La etiqueta con que el proyecto revolucionario pretende tapar el sol. Se trata pues de tomar el control total de los medios, de inducir la autocensura entre los periodistas, de imponer el silencio a los ciudadanos. Utilizan diversos mecanismos. El cierre, la intimidación, la compra, el halago, todo sirve dentro de esta estrategia. En 1999 compraron la cadena YBKM. En 2004 se aprueba la ley Resorte. En 2007 cierran Radio Caracas Televisión. En 2008 se abre el primer procedimiento administrativo contra Globovisión y suma más de una docena. En 2009 cierran 32 emisoras y dos televisoras, entre ellas el grupo Circuito Nacional Belfort, llamado CNB. En 2010 Conatel exige a los cableoperadoras que saquen del aire a 6 canales, entre ellas Radio Caracas Televisión, que todavía respiraba por allí, y lo cerraron también. En marzo de 2013 se acordó la venta de Globovisión y se consolidó después de las elecciones de abril. Más de 20 importantes figuras del periodismo, grandes amigos nuestros, profesionales de una gran valía, han salido de la planta dentro de un proceso inevitable de adaptación de la ley editorial a los gustos, a los caprichos del partido de gobierno. Como diría Roberto Justi, del programa Grado 33, lo triste es que algunos medios que antes eran críticos se escudan tras un falso equilibrio cuando en realidad es que han llegado a un acuerdo con el gobierno. Terrible. Tanto en el cierre de Radio Caracas Televisión el 27 de mayo de 2007 como lo que está sucediendo ahora con Globovisión, la audiencia sabe perfecto. En ambos casos, el ciudadano perdió un espacio de información y de análisis e interpretación de la realidad y de lo que sucede en el país. Quizá la diferencia estribe en que el caso Radio Caracas fue un golpe directo, sin anestesia. Ahora en el caso Globovisión, el golpe ha sido más inteligente, más sutil, por lo tanto, más eficaz. En palabras de Marcelino Bisbal, gran amigo investigador venezolano, una autoridad en este tema, al referirse al caso. Así que, por otra parte, el 20 de mayo se concretó la venta de la cadena Caprile, consorcio importantísimo, periódico creado en el año 1941, de larga tradición familiar, fue vendido, se dice que por 140 millones de dólares, pero otros dicen que fue por muchísimo más.
la cabeza visible, un banquero amigo del gobierno. Que sabemos, aunque ya habían indicios fuertes de la utilización de la carrera Capriles, pero todavía ahí se podían leer entre notas de protesta, de críticas, de noticias sobre problemas populares. Los rumores de compra no se detienen. Hay muchos rumores sobre este tema, y aunque algunos se han desmentido, se menciona que el Universal tiene una oferta sobre el escritorio. El canal Televen y el circuito radial FM Center, integrado por 60 emisoras, también tiene una oferta de compra. Hace 2 semanas se propagó la noticia de que un familiar del gobernador del Zulia compró el periódico Versión Final. Y hay otros casos, El ejecutor, el brazo ejecutor de esta operación es el Ministerio para la Información y la Comunicación, organismo todopoderoso que ahora ha creado el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, SIPSI, que controla en un solo puño 15 medios. Venezolana de Televisión, ANTV, que es la televisora de la Asamblea Nacional, TVS, que sustituyó a Radio Caracas Radio, la frecuencia de Radio Caracas Radio, de la televisión, perdón, Ávila TV, Alba TV con 9 canales, Telesur, Colombella TV, Vive TV, Yevecae Mundial con 4 señales, Radio del Sur, Radio Nacional con 4 frecuencias, Correo del Orinoco, periódico, Ciudad Caracas con 4 ediciones, Agencia Venezolana de Noticias. Asimismo promueve y financia las unidades de comunicadores de calle, que deben estar dispuestas a articular con los entes oficiales y expresiones del poder popular constituidas en el sector a fin de evidenciar los logros del gobierno nacional, comillas, ¿no? Utiliza unas 45 televisoras comunitarias, 100 emisoras radiales, 400 emisoras comunitarias extra, incalculables sitios web, una central de tuiteo presidencial con más de 200 empleados. En palabras de Antonio Pascual, nuestro gran maestro investigador de la comunicación en el diario Universal. El gobierno que le teme a la denuncia le niega a estos medios a los ciudadanos que diariamente protestan la crisis que padece. Pero al mismo tiempo dice que están creando toda una red para que el pueblo se exprese. La verdad es la mentira. Recordamos de Orwell. ¿Secuestró el gobierno al periodismo comunitario? Sí. Secuestró un concepto que fue importante para la academia en los 70 y en los 80, la comunicación alternativa comunitaria, que en aquel momento se suponía enfrentaría cualquier tipo de dominación. No concibo un conjunto de estos medios aupados por ningún gobierno. ¿Podemos hoy hablar del pluralismo de medios de democratización mediática? Mi respuesta es no, lo dice Marcelino Bisbal, profesor de la Universidad Católica, amigo nuestro y gran investigador. Sea el insólito caso de que la televisora de la Asamblea Nacional, ente del Poder Legislativo, órgano independiente del Estado, que debería ejercer una función contralora del gobierno, forma parte del sistema de propaganda del SIGDI, que es el Poder Ejecutivo. Ve usted el tipo de deformaciones que se ha producido allí. Lo mismo ocurre con el diario de la Alcaldía de Caracas, órgano informativo de un municipio. Cumple con la pauta dictada desde Miraflores porque forma parte del SIGDI. ¿Sabe usted que crea un mecanismo del Poder Ejecutivo, controlado por supuesto por el partido de gobierno, y medio de comunicación del sector legislativo, el sector de los municipios, forma parte de esta cosa? Es un aparato de propaganda controlada, centralizado, manejado desde el Ministerio de Información. Este modelo de Estado se intentó cambiar mediante una reforma constitucional sancionada por la Asamblea en noviembre del 2007 con el objeto de establecer un Estado socialista, centralizado, militarista y policial denominado Estado del Poder Popular o Estado Comunal, lo cual sin embargo, una vez sometida a consulta popular, fue rechazada por el pueblo el 7 de diciembre de 2007. Nos lo recuerda Sergio Sáez en su blog soberanía.org. Como todos sabemos, a pesar de este rechazo al Estado comunal, el gobierno bolivariano sigue imponiendo por vía ejecutiva este proyecto. Y esto está escrito en los proyectos, no lo voy a leer un poco largo, y Julio César me dijo que 3 minutos. Estoy dando carrera aquí. Pero ciertamente está escrito, eso no es una cosa escondida, lo dicen. Ustedes pueden revisar cualquier página web, de las decenas de páginas web que tienen, y ahí están pues
todos estos planes. Por ejemplo, se acompañará y promoverá la organización de 2.699 consejos comunales anuales, considerando la actual tasa de crecimiento poblacional en 1.7%, es decir, que para 2019 se alcanzará una cobertura total de 30 millones de personas, toda la población debajo, bajo el control o bajo la influencia o en la jurisdicción de los consejos comunales. O sea que no es cuento, no es cuento. Los consejos comunales son organizaciones sociales que buscan un interés afín entre los vecinos de un sector. En cambio, las comunas son entidades político-territoriales con capacidad de legislar y en cuyo territorio de legislación, de la legislación municipal o regional no tiene vigencia. Sustituyen la legislación municipal o regional. También tiene la potestad de administrar y de utilizar de manera concurrente las mismas competencias que la Constitución le da a las municipalidades en un estado paralelo. Es la ley que dispone la creación de las comunas, el objetivo es el comunismo. Gerardo Blay, constitucionalista y alcalde del municipio Baruta, Caracas. La propia ley dice, la comuna es un espacio socialista que como entidad local es definida por la integración de comunidades vecinas en una, con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que les sirven de sustento y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del poder popular. El artículo 5 de la Ley Orgánica de las Comunas. Es decir, no es, como les decía, no es una medida arbitraria, es una ley. No es un capricho, no es la exageración de algún funcionario. No, está allí. Está allí escrita, aprobada y financiada por el Poder Central. En esta ley donde, es donde adquiere mayor magnitud uno de los mandamientos del credo autoritario al darle forma legal al resentimiento social venezolano y convertirlo en lucha de clases. El viejo enunciado de Marx y Engels que permite convertir la violencia de mediana intensidad y hasta la guerra civil en un arma revolucionaria. Pobres contra ricos. Ricos contra pobres. Rico es todo aquel que tiene un poco más que otro. No, es la guerra de todos contra todos. En el barrio es rico quien tiene un aparato de televisión de pantalla plana. Esa es la situación que han inoculado en el país, por eso tanto odio, tanta intolerancia, tanta violencia que vemos en todo el país. Es la lucha de clases en pleno desarrollo, ¿no? Que ya estamos viendo los estragos. Y asimismo está en el plan de la patria este que he comentado, los enunciados sobre el plan estratégico comunicacional, donde se narra pues cómo todos los medios deben estar cumpliendo con los planes. Me quedo un minuto. Con los planes de la hegemonía comunicacional, que sabemos cuál es el destino. Uno como que espera que se produzca la parte final de la película que ya vimos, el control total de todos los medios de comunicación, y ya no podemos ni siquiera decir que hay uno donde podemos respirar. Por eso es tan importante estos encuentros entre nosotros, de alguna manera nos da fuerza para seguir. Ahora habla de aprobar una ley de comunicación popular para consolidar las denominadas medios comunitarios que controlan por vía administrativa. Esta medida está vinculada a los intentos de modificación o derogación de la ley de ejercicio del periodismo, a lo cual se refirió hace un buen rato. Entonces es ya pues, una cosa que de verdad necesita la solidaridad, el apoyo de todos. Gracias a Dios se está produciendo y ustedes son parte de ese respaldo para poder quitarnos de encima de alguna manera en un momento que no será por la violencia este tipo de régimen. Y que bueno, después de 14 años de desconcierto, es cada vez más difícil percibir los contornos de la verdad. Los venezolanos ya nos hemos estado acostumbrados a esperar el final de cada mensaje para encontrar la verdad, porque todo depende del vocero. Si lo dice uno es cierto, si lo dice el otro es un engaño. La verdad no cuenta de fechas. No solo en el ejercicio del periodismo la credibilidad es el valor supremo. En una sociedad democrática que se construye en libertad, la confianza y la credibilidad son requisitos incuestionables. Ellos han expropiado también la verdad. Muchas gracias. Gracias.
lamentablemente por el tiempo tenemos que saltar de las preguntas porque estamos atrasados casi una hora. Pues mal hecho. Al final. Ajá. Al final lo podemos hacer. Ok, al final me dicen por acá. Gracias. Bueno, vamos a pasar inmediatamente al segundo panel. El segundo panel es sobre la situación de la libertad de prensa en Ecuador, Nicaragua y Cuba. Invito acá a la mesa a los ponentes van a ser Emilio Palacio. Nos va a hacer un análisis de la nueva ley de comunicaciones de Ecuador. Alejandro Aguirre, el presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, examinará la situación de la libertad de prensa en Nicaragua. Y Wilfredo Cancio, del periodismo a la ilusión totalitaria, Cuba en los días de Internet. Así que gracias una vez más pues a Lisbeth, a Luisa y a Eduardo. Excelente. Voy a proceder de inmediato porque me dijeron que tenemos que hacer el receso a las 11:15. Lo veo un poco difícil, pero vamos a intentarlo. Primero que nada, les quiero decir que el caso de Venezuela pareciera tener una réplica en varios países del imperio. Y por eso, justamente, cuando se organizó este evento, se pensó justamente en tratar casos en varios países. Ojalá y pudiéramos haber incluido más. Pero de momento están los de Ecuador, donde hay una situación bastante crítica, bastante seria, con nuevas leyes para restringir la libertad de expresión. Nicaragua, que como ustedes saben, ha tenido bajo el actual gobierno más presión todavía. Y el de Cuba, que como comentaba al principio del evento, el profesor Guillermo Los Tonos decía, bueno, hay libertad de prensa, se puede hablar en Cuba. Vamos a comenzar con Emilio Palacio. Emilio, ¿qué es? Déjame primero que nada comentar un poco sobre lo que él nos va a tratar. Aquí tengo la libertad de prensa en Ecuador bajo el dominio del socialismo del siglo XXI y nueva ley de comunicación. Sí, cómo no. Gracias a la invitación de... cuando Sonia me dijo, me habló de este evento, me sentí muy entusiasmado, les digo. Y nosotros no tenemos nada. Cada vez nos reunimos a conversar, a intercambiar opiniones de lo que pasa en nuestros países y es una buena oportunidad que tengamos este tipo de eventos. Y bueno, ayer un colega me preguntaba qué pensaba decir hoy día y yo le contesté que iba a venir con una buena y una mala noticia, como se suele decir, pero esta vez no les voy a dar la oportunidad de que me digan qué quieren primero, sino que yo lo voy a decidir, imitando un poco al presidente. Voy a comenzar por la mala noticia. Guillermo Lustó decía, y me encantó su definición, que la libertad de expresión es un estado donde hasta el más cobarde se atreve a opinar y a hablar. Bueno, la mala noticia es que en el Ecuador hasta los valientes dejaron de hablar en un momento determinado. No ocurrió de golpe, no fue una cosa repentina. Hay un tuitero, un periodista venezolano, perdonen mi mala memoria, no recuerdo su nombre, pero le dicen Patilla. La patilla. Es una página. Bueno, el jefe de la patilla, la cabeza de la patilla, tuvo un diálogo conmigo por Skype en un canal de televisión. Y él me dijo, y me dejó sorprendido, ustedes están peor que nosotros, mucho peor que nosotros. Y yo pensé, ¿por qué? Y he estado escuchando acá intervenciones de los colegas de Venezuela y he escuchado, he leído y tratado de enterarme y creo que hay ciertas diferencias entre los modelos. Si bien hay cosas que se comparten, yo los he escuchado hoy día y otras ocasiones y vi lo mismo, los impuestos a los medios de comunicación, el impuesto a la renta, las cadenas nacionales, que hablan horas y horas, etc. Hay cosas que se repiten muchísimo, pero yo creo que la diferencia más importante
quizás me equivoco, ustedes me corregirán sobre todo en el caso de Venezuela, pero así es como yo lo veo en todo caso, es que Chávez se dirigió sobre todo contra los medios de comunicación y contra los líderes políticos. Y Rafael Correa se ha dirigido contra los periodistas y contra los ciudadanos de la calle. Es mucho peor el efecto de ese lugar. Porque Rafael Correa ha metido preso a gente que nadie sabía quién era, que simplemente porque se paró en la calle y según él le hizo una mala seña. Porque se paró con un letrero que decía, presidente, ¿hasta cuándo tanta cadena nacional? Entonces le caen a golpes a esa persona. No contra los dueños de los medios de comunicación, aunque lo ha hecho, han sufrido tremendamente, sino contra los periodistas. En mi caso, yo nunca he sido dueño de una acción de un periódico, no porque no me hubiera gustado hacerlo, me encantaría en este momento tener, aunque sea una, pero simplemente fui tan estúpido que no me preocupé de eso, y él lo sabe. Y él sabe que no tenemos entonces el respaldo, la solvencia, la independencia económica, y que por ese lado nos podía golpear. Para eso usó varios recursos. Algunos se han repetido, otros yo los quiero destacar más. Lo primero que hizo fue elaborar una lista negra. Al principio éramos cuatro: Carlos Gijón, Carlos Vera, Jorge Ortiz y Emilio Palacio. Repito, ninguno dueño de nada, periodista más o menos conocido, que hablaban, que escribían, etc. Y lo que logró es que los cuatro estamos fuera de los medios de comunicación. Luego, la lista se fue agregando, y sacaba uno y metía otro. Si la lista va modificándose, pero siempre hay una lista. Cuando logra sacarlo a ese, mete otro más. Y siempre son periodistas que no tienen presencia como dueños de medios de comunicación. Y al menos en los primeros momentos, ya se le empezó a acabar los buenos periodistas, éramos periodistas que habíamos luchado en la etapa anterior contra los vicios del sistema. Los que habíamos defendido que la prensa sea independiente de los gobiernos, los que habíamos defendido de que los dueños de los medios de comunicación respeten al periodista y respeten la opinión del periodista, como pedía Guillermo también en su intervención, a los que habíamos denunciado la manipulación de la información a través de ciertos medios de comunicación. Luego, esta cosa, ahí tienen ustedes un libro que yo se los recomiendo, El Otro Paredón, lo leí hace muy poco y es... Me quedé espantado. A veces uno oye esto de que siempre estos gobiernos han desacreditado a la gente y han usado eso como un arma política. Bueno, la utilización del insulto, la amenaza y el descrédito del periodista. Rafael Correa pone la foto del periodista en su cadena de televisión, en su intervención, y dice, véanlo, este es. Fíjense la cara, recuérdenlo para que si lo ven en la calle. Y luego empiezan, en este caso un dueño de un medio de comunicación, Mantilla, el dueño del diario Hoy, atropelló a una niña en un accidente de tránsito. Se paró, llevó a la niña a un hospital, pagó toda la factura, fue a la corte, lo juzgaron, no hubo ninguna irresponsabilidad de él, fue un accidente, la niña tuvo una altísima cuota de responsabilidad, salió liberado de toda culpa en los tribunales manejados por Rafael Correa. Bueno, fue una campaña sistemática por través de los medios de comunicación mostrándolo cómo era el asesino casi de una niña, la niña no murió, que era casi el asesino de la niña, un irresponsable, tal. Es decir, el ex campeón olímpico, la única medalla de oro que nosotros tenemos es en maratón, la persona que lo ganó, Jefferson Pérez, le sacaron a una supuesta empleada doméstica que no la tenía afiliada al Seguro Social porque había hecho una crítica al gobierno. Cantidad de insultos y de amenazas constituyeron, de hecho, un asesinato a la honra pública, a la credibilidad del periodista, que ha afectado muchísimo. Luego, el asunto de las demandas judiciales. Nosotros siempre estamos hablando en estos foros del tema de la libertad de expresión. Pocas veces insistimos en la no independencia de la función judicial, y no existe la una sin la otra. El control, Correa lo dijo, él convocó a una consulta y dijo, le voy a meter la mano a la justicia. Me van a decir que le voy a meter la mano a la justicia. Bueno, sí, le voy a meter la mano a la justicia. Es decir, Mantequilla se caería, hubiera caído muerto, patas atrás.
en el sentido de la independencia de los poderes. El Ejecutivo metiéndole la mano. Y efectivamente, la sentencia en la que me condenaron a mí, lo demostramos mediante un informe pericial, fue elaborada en el escritorio, en la computadora del abogado del presidente que me demandó. Cogieron ese pendrive, lo llevaron a la corte, metieron el pendrive, imprimieron la sentencia y el juez lo que hizo fue firmarla. Luego se lo mostró al juez en un video donde él dice, sí, la verdad es que me llevaron a sentencia redactada. Yo lo único que cambié es que ellos le habían puesto que le pongan una multa de 60 millones de dólares para pagarle al presidente. Yo dije, no, 60 millones no, 40 millones solamente. No es solamente contra, en este caso, ya para eso la lista había aumentado, se habían incorporado los periodistas que escribieron el libro del Gran Hermano, un libro donde se cuenta cómo el hermano mayor del presidente había logrado que se firmen contratos que algunos calculan en 350 millones de dólares y otros calculan en 800 millones de dólares con el Estado. Bueno, los demandó también a ellos. Pepe Acacho, un dirigente indígena, esto es una cosa que vale la pena que se les cuente con un poco de detalle porque les va a interesar. Pepe Acacho habla Shuar, un idioma que en Ecuador no conoce casi nadie. El idioma de los indígenas es el Quichua. El Shuar es de una etnia indígena más muy pequeña que existe en una región del Oriente. Casi nadie lo conoce. Y Pepe Acacho, además de líder indígena, era el locutor de la radio de su comunidad. Es una covacha donde hay un pequeño equipito, una computadora y algo más. Y entonces Pepe Acacho supuestamente dijo, los indios tendríamos que ir con nuestras lanzas envenenadas para enfrentarnos a las tropas de Correa. Los indios usan lanzas de madera. A Pepe Acacho lo acusaron entonces de terrorista por decir que había que llevar lanzas de madera envenenadas a una manifestación. Imagínense ustedes a Al Qaeda usando lanzas de madera para tumbar las Torres Gemelas. Lo acaban de condenar a 8 años de cárcel por haber dicho eso a través de una emisora de radio en Shuar, un idioma que no entiende nadie. En la primera instancia que él ganó, llevaron a un testigo, el gobierno. Sí, sí, yo escuché que en la radio decían tal cosa y que había que llevar las lanzas envenenadas. Se para una señora del escenario, del público, y le grita algo en Shuar. El testigo no supo qué contestar porque no sabía Shuar. Es decir, habían falsificado el testimonio para poder condenarlo. Hoy en día ya llegó la última instancia, están a punto de meterlo preso. Las medidas económicas fue otro paso también muy importante, puesto al papel, y una cosa terrible. De repente salió un decreto elevando el salario de los periodistas a unas cifras astronómicas. El periodista pasó a ser una profesión de lujo. Una cosa espantosa sentir que nuestros colegas consideraban que eso era algo positivo. No se dieron cuenta de que si antes el gobierno te estaba dando plata por fuera para que tú escribas a favor, ahora te estaba obligando al patrón a que te dé ese dinero para que escribas a favor de él por la simpatía que habías logrado. Luego, legislación, el uso de la legislación, legislación que ya existía, manipulada, mal utilizada, la figura del desacato, la figura de la injuria, la penalización de la injuria y de la calumnia, una nueva ley de comunicación que acaban de emitir, donde se incorpora, por ejemplo, la figura del linchamiento mediático. ¿Qué cosa es un linchamiento mediático? Cuando un grupo de personas se ponen de acuerdo para dañar el prestigio y la honra de otra persona. Es decir, si un grupo de periodistas llegamos a la conclusión de que tenemos un dictador que se está robando todo el dinero del país y decidimos que vamos a pelear contra ese gobierno, entonces hemos concertado para hacer el desprestigio del presidente y estamos corresponsables de la figura del linchamiento mediático. Y por último, un caso excepcional, pero que es muy preocupante, el asesinato de un periodista. Fausto Valdivieso trabajaba en la televisión del Estado, porque no por su voluntad, sino que era un canal privado que pasó a manos del Estado. Dentro de ese canal del Estado, él trató de mantener su posición independiente, fue despedido, le dieron como indemnización 20 mil dólares, lo cual en Ecuador es muy poco, somos un país dolarizado,
para sobrevivir no consiguió el empleo, puso una lavadora de carros, le fue mal, él mismo tenía que lavar los carros, se comía la camisa, y después de 2 años de estar desesperado porque nadie le quería dar empleo por miedo a la reacción del gobierno, Fausto Valdivieso sale en público y dice: he conseguido un contrato con el canal de televisión Teleamazonas y dentro de 2 semanas salgo. Y espere a ver el reportaje que voy a hacer. 2 días antes de que salga al aire le pegaron 3 tiros. Dice, la versión oficial era de que estaba metido con la mafia por un tema de dinero. La familia protestó, sacaron exigencias de que se presenten las pruebas, el gobierno tuvo que retractarse de que no tenía pruebas de que hubiera una vinculación con la mafia. Hasta ahora no se sabe quién lo mató. Bueno, y como ya me están diciendo que tengo poco tiempo, me voy a la buena noticia, rapidito. La buena noticia es que la prensa y los periodistas que se habían quedado callados empiezan a tomar valor. Ocurrió un hecho que no esperábamos. El presidente, hay un parque en el oriente ecuatoriano, en la selva ecuatoriana, que se llama el Yasumí. Dicen los expertos en ecología, yo no lo soy, que es un paraíso, que en un espacio muy pequeño de terreno hay una diversidad biológica que proporcionalmente es superior a la de casi cualquier otro lugar del planeta. Es decir, la mayor cantidad de diferentes especies en un espacio determinado, y que eso tiene un valor que no se sabe cuál es. Ustedes saben que todavía hoy en día la industria farmacéutica saca los remedios de las plantas. Todavía no hemos, por más que se hayan sintetizado los compuestos químicos, lo fundamental todavía viene de los plantas, o las sintetizamos pero las copiando las de la naturaleza. Entonces allí podría haber cosas fabulosas y maravillosas. Correa hizo campaña y fue reelecto, y luego fue reelecto de nuevo con el argumento, con la promesa de que no tocaría el Yasumí. Y yo personalmente no estoy muy seguro de que esa sea una postura correcta. Yo soy un ecologista, creo defender la ecología, pero también siempre dije, cuidado, que este es un país que tiene necesidad de recursos. Ni sí ni no era mi postura. No quiero, digamos, en ese sentido, ahora, por oposición al gobierno, yo salí como el gran defensor del Yasumí. Pero los que sí son defensores del Yasuní son los jóvenes, a los que él convenció de que no había que tocar el Yasuní, hasta los que él se los dijo una y otra vez durante 6 y 7 años, y hizo de eso una bandera. Y los jóvenes ahora lo escuchan decir que hay que sacar el petróleo del Yasuní, y entonces están en la calle. El día lunes llegaron a 100 metros del Palacio de Gobierno manifestaciones de unos jóvenes que uno los ve, lo típico de la juventud, la rebelión, el convencimiento. Es decir, eso no es gente manipulada por la oposición. Estoy seguro de que habrá manipulación, siempre los políticos tratan de pescar a río revuelto. Es un fenómeno que algunos lo están comparando con el de los indignados, esa gente que se rebela simplemente porque no, ya perdió la fe y perdió la esperanza. Es probable que el tema no sobreviva mucho tiempo, es posible que bajen las protestas, porque es un parque ecológico, no es el hambre del pueblo, no es que no hay luz, no es que no hay papel higiénico, es una cosa un poquito más etérea, pero hay un cambio en la mentalidad de la población. Este es un mentiroso, es lo que se escucha por todas partes. Este es un mentiroso. Y eso le ha dado mucho valor a la prensa. La ley de comunicación, nosotros decíamos que era una ley mordaza, no está cumpliendo su función de ley mordaza. Hay temas tabú que no se pueden tocar. Por ejemplo, el del 30 de septiembre de 2010, nadie puede hablar. Donde medio dices algo, si te vaya un poquito la mano, no tienes salvación. Perdón que lo diga de mí, pero Emilio Palacio es otro tema tabú. A mí hace pocas semanas el cónsul de Ecuador aquí en Miami me cayó, se me tiró encima en el aeropuerto de Miami, me fue, mandó al piso, me dio con un dolor terrible. La prensa en Estados Unidos comentó el hecho. En Ecuador no se publicó la noticia, sino 5 días después, porque el presidente la comentó. Como ya él habló del tema, entonces se convirtió en noticia. Mientras él no la mencionó, no había cómo informar del tema. Pero fuera de esos 2 o 3 temas tabú, la prensa ha empezado a informar de nuevo de todo. Y es más, hace 2 días acaba de concurrir una delegación de 30, 40 periodistas, directores de medios y escritores, a la Corte Constitucional a presentar una demanda de inconstitucionalidad de la ley de comunicación. De tal manera que quizás sigue no siendo libertad de expresión,
porque no es que ahora los cobardes pueden hablar, es que ahora la gente ya no tiene tanto miedo para hablar y comienza a hablar, y eso es muy bueno. Pero es una buena noticia porque me hace ser optimista con respecto a la perspectiva de mi país. Muchas gracias, de nuevo. Rápidamente continuamos con nuestro segundo ponente, es Wilfredo Cancio. El título del tema: del periodismo, la ilusión totalitaria en Cuba en los días de Internet. De hecho, Cuba en los días de Internet dice una mirada al sistema de prensa cubano, la obsesión gubernamental por el control informativo y los medios de comunicación como instrumentos de conducción política, visión de las nuevas tecnologías al servicio de la batalla propagandística desde el poder. Bueno, buenos días. Incluir a Cuba aquí es como hablar del camino final, es decir, es el propósito final a donde van todos estos modelos del socialismo del siglo XXI. A diferencia de que en aquel momento, cuando se logró en Cuba la estatización gradual de todos los medios de comunicación y el control centralizado de la información como un instrumento justamente de conducción política, lo que ha tomado, digamos, en muchos países como Venezuela, Ecuador y todo esto, un debate social, un debate entre de los periodistas hacia la sociedad, en Cuba se logró en un año. Es decir, Fidel Castro logró nacionalizar, es decir, el primer año de la revolución del año 1959, fue el primer año que funcionó todavía el sistema de prensa, que era un sistema muy institucionalizado y uno de los más poderosos de América Latina, si se va a comparar con las estadísticas de esos años de la ONU, que creo que la última que se dio de los medios en Cuba fue el año 1958. Fidel Castro logró derrumbar ese sistema en un año, en el año 60, nacionalizó todos los medios de prensa, celebró un entierro simbólico del decano de la prensa cubana, que era el diario La Marina, y hacia el año 65 logró una reestructuración total de algunos espacios que quedaban sin identificación por una organización política. Es decir, en el año 65 se crea el gran bastión de la propaganda oficial, que es el diario Gramma, todavía persiste desgraciadamente, y se logra además, queda solamente un periódico de alguna manera sin una clara intención política entre el año 65 y el año 68, que es el periódico El Mundo, y por un misterioso accidente, la rotativa se quema en el año 68, que coincide justamente con el año en que se acaba todo vestigio de propiedad privada en Cuba. Es decir, todo pasó, hasta arreglar un reloj, pasó a un consolidado estatal que se llamaba. Por lo tanto, esto que estamos viendo en otros países lo logró rápidamente Fidel Castro. Vino un proceso absolutamente de sovietización de la prensa hacia los años 70 y 80. La Unión de Periodistas de Cuba, una entidad absolutamente oficialista creada en el año 1963, acaba de estar cumpliendo ahora 50 años, pues en sus programas incluía y exhortaba a los periodistas a imitar los modelos de la prensa socialista y de la Unión Soviética, en los cuales, por supuesto, nadie serenamente creía dentro de la prensa oficial, dentro de la gente que tenía dos neuronas y tenía una posición crítica todavía. Pero yo no voy a hacer el cuento de la historia que está evidentemente pasada, voy a centrarme. Fidel Castro tuvo, por cierto, mucho temor cuando se produjeron los cambios en el socialismo real, pues uno de los focos de atención justamente, o sea, era por supuesto la perestroika y la glasnost, que la perestroika estuvo acompañada de toda la transparencia informativa, que dio también al traste con todos los sistemas totalitarios de Europa del Este. Y curiosamente, en esa etapa, digamos, estoy hablando del año 87 al año 89, que vive Cuba justamente una crisis ideológica en cómo resolver, que el principal aliado es ahora un modelo a no a seguir y a tratar de coartar cualquier información de la metrópoli que viniera y se divulgara en Cuba. Por ejemplo, se clausura las publicaciones que se promovían, se clausura en el año 89, se impide la circulación de novedades de Moscú, de la revista Sputnik y todo eso. Pues
Fidel Castro tuvo una visión muy clara de cómo tenía que controlar la prensa en esos años, y una de sus atenciones obsesivas en aquellos años, y estoy hablando a partir de una experiencia también personal, porque yo era profesor de la Universidad de La Habana, y lo fui durante 11 años en la Facultad de Comunicación, y pertenecía al Comité Nacional de la OPEC, que, les repito, entre esos años, 87 y 90, sostenía, por obsesión prácticamente del gobernante, reuniones mensuales que duraban, podían durar 16 horas, empezar un día a las 9 de la mañana y terminar a las 6 de la mañana del otro día, donde justamente se estaba tratando de enfocar y de buscar que los periodistas se pusieran en función de no seguir justamente ninguna... había muchos reclamos de transparencia informativa, y justamente lo que se hizo fue descabezar cualquier intento de transformación desde la prensa cubana, que hubo bastante, y hubo incluso personas expulsadas, estudiantes de periodismo convocados a una reunión del año 87, donde desafiaron justamente a Fidel Castro, y esa atmósfera de crítica y de búsqueda de una transformación se anuló justamente con decisiones personales de Fidel Castro. Pero a mí lo que me interesa y entrar es en la época que obviamente cambia desde mi punto de vista la sociedad cubana, y no se puede seguir hablando de una sociedad totalmente cerrada. Sí, y es el momento en que empieza a irrumpir el Internet, empieza a surgir al mismo tiempo como parte de los primeros intentos de Internet en Cuba, que empieza en el año 96, las manifestaciones de la prensa independiente, y cómo justamente ha actuado el Estado en este momento para tratar de sobrevivir a una época que evidentemente es una época inevitablemente aperturista. El gobierno cubano sabe de los nuevos retos que enfrenta en el acto inaugural de la 12ª Conferencia y Expo Internacional Informática 2007. El entonces ministro de Informática, Ramiro Valdés, lo expresó con una frase que encierra la visión reduccionista de la élite gubernamental sobre los peligros de la era cibernética. El potro salvaje de las nuevas tecnologías puede y debe ser dominado. Será imprescindible encontrar las alianzas estratégicas para hacer frentes a los intentos hegemonistas en este nuevo campo de batalla. Obviamente Cuba ve esto como otra de las guerras. Acuérdense, Fidel Castro ha definido a los periodistas como soldados ideológicos, y todo se diseña, incluso uno de los inventos de los bastiones propagandísticos cubanos que todavía persiste de la era del caso de Elian González, es la Mesa Redonda, que sigue siendo justamente una especie de clon televisivo del diario Granma. Obviamente, se trata de una estrategia de guerra que el régimen se dispone a librar con todos los recursos disponibles. La definición campo de batalla no es gratuita. El 8 de junio del 2010, hablando en un seminario para altos oficiales del Ministerio del Interior, un especialista cibernético de la contrainteligencia expresó con idénticas palabras el enfrentamiento en marcha a través de la Internet y las redes sociales. Esto es, cito, una dinámica de combate permanente, y no podemos perder la perspectiva de que Internet es el campo de batalla y el enemigo tiene puestas sus tropas. Y nosotros no podemos salirnos del campo de batalla, tenemos que entrar con la fuerza y el conocimiento de nuestra gente a combatir. Fin de la cita. Su charla es una respuesta evidente al caso del contratista estadounidense Alan Gross, apenas meses después de su detención por introducir equipos para crear redes inalámbricas en la comunidad judía en la isla. Esa lógica combativa, la confrontación de un ejército de guerreros, implica la conformación de un ejército de guerreros cibernéticos listos para entrar en acción en Twitter y en Facebook. El eufemismo del uso social de la Internet esconde el temor por las consecuencias de acceder a una red sin restricciones. La intranet, los círculos de computación, la enciclopedia Ecurred, que es un proyecto del Ministerio del Interior, y los intentos por establecer redes sociales apartadas de la contaminación externa, con absoluta nitidez,
expresan con absoluta nitidez los miedos crecientes del gobierno ante un fenómeno que no pueden dominar a fuerza de consignas y portazos como estaban acostumbrados hasta ahora. Si volvemos sobre la charla que les estaba haciendo alusión, filtrada justamente a través del internet, fue una charla interna para altos oficiales del Ministerio del Interior que sorpresivamente alguien puso en internet. Veremos la alerta respecto a los jóvenes y los posibles vínculos que puedan forjarse entre gente de adentro y afuera de Cuba a partir de temas, sensibilidades, coincidencias y valores despojados de todo contenido político y ideológico. Pero esta dinámica de tuiteros oficialistas y usuarios de Facebook con instrucciones de combate resulta un arma de doble filo para la propia misión gubernamental. Entrar al campo de batalla implica una interacción con los presuntos antagonistas y sus propuestas. De hecho, el intercambio, la confrontación de ideas y el debate de la información forman parte de un proceso de influencias mutuas en que las fuerzas progubernamentales están expuestas también a recibir la información del contrario, procesarla y rebatirla con los medios a su alcance. Y en ese enfrentamiento hay, en no pocos casos, retribuciones para ambas partes. Yo quiero decir que esta batalla que se está librando por parte de Cuba a través de Facebook y Twitter y de las redes sociales es una batalla controlada desde el Departamento Ideológico del Comité Central. Nosotros pudimos obtener una vez un documento, que es un documento que en algún momento publicamos en un sitio que yo edito, que se llama cafefuerte.com, donde prácticamente estaba diseñada una campaña para de cómo tenía que estar dirigida a los primeros secretarios de los comités provinciales del partido y a los directores de los medios de comunicación masiva. Prácticamente es una campaña puntualizada de todos los temas, los hashtags, todo lo que tienen que difundir por Twitter a la hora que deben hacerlo, y esto ha formado parte de una especie de cosa que ellos han llamado enjambre, que diariamente recibe información direccional, es decir, desde arriba, de cómo las personas que tienen Twitter, cuentas de Twitter autorizadas y cuentas de Facebook, qué información deben transmitir, cuáles son los temas del día, cuáles son, digamos, los puntos a combatir de lo que se está discutiendo en internet sobre Cuba y justamente incluso de Cuba y Venezuela, que es otro de los temas que se ha añadido también como parte de la propaganda oficial. No olvidemos que los intentos de Cuba justamente de su modelo fallido de comunicación, a pesar de eso, ha tratado también de exportar el modelo y aplicar una serie de normas del modelo ejecutivo de comunicación a otros países. Y yo recuerdo que en los años 80 salió de pronto, se conformó una delegación de periodistas jóvenes confiables que fue en Nicaragua. Eran personas que estaban asociadas a medios de comunicación que se designaron de acuerdo a su confiabilidad política. Entre ellos estuvo uno que fue después subdirector de Grama, y ahora voy a contar la historia, estuvieron en Nicaragua asesorando medios de comunicación. Era de ver cómo utilizaban los medios de comunicación, los volcaban en función de la propaganda oficial, en función del sandinismo. Y esta misma estrategia, muchas de estas personas, que eran muy jóvenes cuando aquello, estuvieron también en el proyecto de asesoramiento a Venezuela, están metidos en el proyecto de asesoramiento a los medios y a las instituciones venezolanas. Entre ellos hay algunos profesores actuales en la Facultad de Comunicación. Incluso esta persona que mencionaba, que estuvo en Nicaragua, es el autor de un libro, del último libro de Chávez, Jorge Legoitía, y Orlando Rama, que fue subdirector del periódico Grama, hoy es un funcionario, subdirector de Prensa Latina, que no funciona, sino que evidentemente tiene otras estrategias como parte de su labor. Yo puedo seguir, me parece, hablando del tema, pero esto me parece fundamental, porque al mismo tiempo yo soy
de alguna manera optimista en el futuro de ese sistema de prensa que tiene obviamente que buscar en algún momento la restauración del espacio público que se ha perdido absolutamente. En Cuba, por supuesto, la Constitución dice que garantiza el derecho de los cubanos a la libertad de palabra e información, siempre y cuando respete los valores de la sociedad socialista, lo cual quiere decir que no hay realmente libertad de palabra ni de nada. Y, por supuesto, hay un artículo 5 de la Constitución que dice que el partido es la fuerza superior conductora del Estado y de la sociedad, por lo tanto no hay nada que discutir después de eso. Si hay un artículo 53, pero el artículo 5 elimina toda posibilidad, incluso de todos los derechos de la Constitución, si el partido tiene la última palabra. Pero quiero terminar diciendo que confío en que hay una fuerza joven, y hablaba de esa interacción, que dentro del periodismo cubano, que está absolutamente adocenado y que tiene una credibilidad cada día menor dentro de la población. Ahora acaba de celebrar un congreso de periodistas, incluso uno de los actos teatrales que hicieron fue un actor, se disfrazó de Martí para dar lecciones a los periodistas jóvenes. En eso terminó el congreso de los periodistas, un acto teatral. Pero pienso que hay fuerzas capacitadas dentro de la sociedad que pueden en un futuro buscar restaurar los valores que tuvo el periodismo cubano y tratar de sacudirse todo el sistema de propaganda, que evidentemente es un sistema de propaganda absolutamente fracasado y que felizmente creo que no pueda exportarse hacia los países del socialismo del siglo XXI. Muchas gracias. Decía Wilfredo de la tecnología informática que está aportando Cuba. Les recuerdo que, coincidiendo con la instalación de un cable submarino de Venezuela a Cuba, estaba viajando consecutivamente a Venezuela el general Ramiro Valdés, que justamente es la cabeza que mandó Cuba a Venezuela para ver cómo se interviene, cómo se interfiere y cómo hacen el trabajo del gobierno hacia las redes de internet que operan en Venezuela. Ya que dijo que había que dominar el potro salvaje. Exactamente, así es. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, cerramos esta parte y esperemos que ya no vamos a tener el receso a las 15, pero de pronto lo podemos tener a las 25. Sí, sí, claro. Porque viene, por eso les decía, porque viene Alejandro Aguirre, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa. Les quiero decir esto. Nicaragua es el único país de Centroamérica que es parte de los países del ALBA. Y aunque ciertamente su gobernante, teniendo raíces profundas inspiradas por el modelo cubano y simpatiza plenamente con el llamado chavismo, ha adoptado una política con la prensa con matices distintas a los otros países. Cuando quieras, Alejandro. Muchas gracias. Muy buenos días. Quiero darle desde lo más profundo de mi corazón la gracias por estar aquí. Felicitar a esta organización que apenas en un año ha logrado muchísimas cosas, entre ellos un acto como este, en donde el más pobre expositor es el que le habla, pero de lo que se habla en vida. Eso no se hace fácilmente. Y para los que no lo saben, mi familia es de Nicaragua. Yo nací aquí, trabajé en el diario Las Américas por muchos años y me alegra mucho ver algunos colegas, el profesor Gustavo, don Germán Acero, que trabajó con nosotros por mucho tiempo. Y pudimos ver muchas de las cosas del cual se han estado hablando hoy, porque para bien de Miami, pero para tristeza de la humanidad, las personas que eran víctimas de los atropellos, no solamente periodistas, sino ciudadanos comunes y corrientes, vinieron acá. Desarrollaron intelectualmente y culturalmente y económicamente Miami, como lo han hecho todos ustedes, pero ha venido a un costo altísimo y es bastante lamentable, pero es una realidad histórica. Como se ha dicho en la presentación, el caso nicaragüense tiene unos matices bastante distintos. A su vez, es algo que tiene sus principios en la Guerra Fría y tiene sus principios incluso en la presentación que hizo Wilfredo, porque el presidente actual de Nicaragua, Daniel Ortega, jugó un papel de dictador absoluto, muy alineado al gobierno cubano
a la sombra en realidad del gobierno cubano, no llegó a protagonizar en primera línea lo que era la Guerra Fría y la parte que él representaba, que era el marxismo-leninismo, pero sin embargo, ciertamente hizo mucho daño en los 12 años que el partido de él ejerció una dictadura de partido muy centrado en él y su hermano. Allí se sembraron las semillas de lo que venía después de la guerra civil en Nicaragua, en donde vinieron tres gobiernos elegidos, pero siempre ya con ese, lo que llaman en inglés The 800 Pound Gorilla, el gorila 800 libras, que es la fuerza política y económica que mantiene el Partido Sandinista, poderes que en gran parte provienen de actividades ilícitas que ocurrieron durante esos años en que estaban en el poder. Y quiero también recordar unas cosas rápidamente sobre el caso Cuba. En la presentación de un empleado como de costumbre excelente, y se concentró en la parte de los periódicos, pero también mucha de la fuerza en lo que le permitió hacer, lo que le hizo el gobierno de Castro, es que en espacio de pocos años fusilaron a entre 15.000 y 22.000 personas. Se discute la cifra, pero el hecho no se discute, y es importante recalcarlo, porque cuando la gente habla de cómo ha logrado tantas cosas el gobierno castrista, cómo ha logrado quedarse en el poder tanto tiempo, hay que recordar que la gente todavía se recuerda de padres, de abuelos, de tíos que fueron fusilados, personas que no tenían nada que ver con el gobierno, en muchos casos, pero así es realidad. En esta segunda etapa de la gobernación del presidente Ortega, solo ha dado una conferencia de prensa y fue a un medio ruso. De allí no da conferencia de prensa, y la primera dama, la señora Rosario Murillo, ha creado estructuralmente la Secretaría de Comunicación Ciudadanía, que es la que dirige todo lo que es la información y la noticia oficial que proviene de cualquier rama del gobierno nacional. Esto le ha dado, desde luego, al gobierno un tremendo poder, ya que no han tenido que acudir a las mismas tácticas que utilizaron los primeros años de la dictadura, tácticas muy similares a las que hemos escuchado esta mañana en el caso de Venezuela y de Ecuador, en el mismo caso de Cuba, pero les ha permitido, por un lado, controlar el flujo de información oficial y, por otro lado, entrar en actividades de compra, grandes compras, compras millonarias de medios, que básicamente le ha dado casi un monopolio. No quiero decir con esto que no existen medios independientes en Nicaragua, sí existen, pero y son incluso influyentes, pero siempre el poder, el gran peso de la televisión, de la radio sandinista y en los países centroamericanos los medios electrónicos siguen siendo muy fuertes, aunque el internet crece geométricamente en influencia todos los días, pero los medios electrónicos, radio y televisión siguen teniendo gran influencia. En los últimos dos años, la familia del presidente o el presidente han adquirido tres canales de televisión, y los hijos de ellos, del presidente y de su esposa, son los que administran estos canales. También se acaba de anunciar que una empresa china va a poner un satélite de comunicación en órbita para crear una empresa mediática en sociedad con la familia Ortega para todo Centroamérica. Esto, desde luego, deja con mucha preocupación las personas, ya de que es muy claro que este gobierno, aunque no ha utilizado las tácticas de hace muchos años, ciertamente no es un gobierno que busca la libertad de expresión y expandir la libertad de expresión, no solamente de los opositores políticos, sino de los ciudadanos, que al fin y al cabo es más importante. Por lo tanto, aunque
por escrito existe la garantía de libertad de expresión. En práctica, por la forma en que se han manejado los reglamentos, por la forma en que se han interpretado las normativas y francamente por la forma en que simplemente se han hecho cosas caprichosas, el temor es el de la autocensura, el miedo que tienen los periodistas, las empresas que se anuncian con los periódicos, de estar asociados con esos periódicos, de cruzar una línea que no siempre está muy clara dónde está fijada. Como dije anteriormente, existen periódicos que han tomado líneas independientes, la prensa, el Nuevo Diario y también Confidencial, que tiene una gran presencia por internet. Es un semanal, pero tiene una gran presencia en el internet. Recientemente hubo un caso en donde la hija del presidente Ortega, Soy la América, presentó una querella contra la embajada de Noruega en Nicaragua y fue un caso sumamente raro desde el punto de vista de que los periodistas de la prensa, del periódico de la prensa que estaban cubriendo el caso, fueron agredidos. Y además de ser agredidos, la propia portavoz de la Corte Suprema de Nicaragua justificó la agresión contra los reporteros de la prensa. Otra táctica que se utiliza en Nicaragua, además de esta, es que simplemente a los actos oficiales de gobierno que son manejados por la institución que ya mencioné que maneja la señora Murillo, simplemente no son permitidos a participar en actos que son públicos, como fue últimamente una firma de un paquete económico de parte del BID para Nicaragua. No se les permitió entrar, solo se les permite entrar a la prensa oficialista o a la prensa que tiene una línea muy afín al del gobierno. Lo que diría es que esto señala un modelo que es no tan dramático como algunos de los casos que hemos escuchado esta mañana, pero igual de peligroso, porque es una aberración total de la libertad de expresión. Es decir, es un sistema que existe tal y cual como está por el capricho de un gobernante, que ejerce su influencia, ejerce su poder en el poder y que además por haber participado en gobierno de la forma en que participó es ahora uno de los hombres más ricos de todo Centroamérica. Entonces participa plenamente, él y su grupo participan plenamente en la vida económica del país como socios personales, no en nombre del Estado, no en nombre de su gobierno, sino como socios capitales en muchos de los proyectos de mayor envergadura en el país. Esa concentración de poder es sumamente peligrosa porque incluso obviamente le va a dar poder aún si llegasen a no quedarse en los más altos esferos de la política del país. Quiero terminar con esas palabras, con la reiteración de mi agradecimiento por haber estado aquí esta mañana y gracias por haberme incluido en este panel. Muchas gracias. Ángela, quería decir algo. Quiero alertar primero una cosa. El receso no va a ser media hora, va a ser 15 minutos nada más y después vamos con el siguiente panel. Ángela. De todas maneras quedábamos en deuda, así que ya lo saben, 15 minutos. Estoy acostumbrada. Combatimos dictaduras en cualquier rincón del mundo, donde fuese necesario. RadioNext.com, la voz de la libertad. A mal presidente. Buena radio. RadioNext.com, la voz de la libertad.
Usted está en sintonía de RadioNext.com, la voz de la libertad, transmitiendo desde el sur de la Florida a todos los confines del mundo, diciendo la verdad y nada más que la verdad. Hace algún tiempo te lo quise decir, tan fácil, y las palabras.